Saludos amigos, muy buenas noches. Esto es Juego de Dos Conexión Oviedo, esto es Asturias Televisión, son las 9:30, es lunes y aquí arranca el programa. Derbi ayer en el Carlos Tartiere, al final reparto de puntos 0-0 sin goles. Todo lo analizaremos en el programa especial de hoy. Como ya os comentamos, 4 programas a lo largo del año, mezclaremos a la gente del Oviedo y mezclaremos a la gente del Sporting. Secciones, todas las conocidas por vosotros. Arrancamos con el Gemelu y sus contertulios. Habrá turno para Piraña con su radiografía. Tendremos también a los veteranos que analizarán ese derbi, ese partido. Fueron futbolistas, fueron gente que disfrutaron y vivieron esos momentos. Por lo tanto, siempre es digno de escuchar esas opiniones de esa gente profesional. Tendremos también el análisis por parte de los técnicos. Marco Rodríguez nos dará un análisis exhaustivo de lo que fue el partido de ayer del Oviedo y del Sporting. Y finalizaremos con una tertulia de aficionados. Una tertulia de aficionados que mezclamos a la gente del Sporting con la gente del Oviedo. Estamos seguros de que este programa os va a gustar y sin más, arrancamos. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches desde Juego de Dos en esta conexión Oviedo tras el derbi. La semana pasada estábamos todos nerviosos hablando de lo que podía ser el partido y al final se quedó un poco a media tinta porque quizás el Oviedo, el Sporting no dieron ese juego que sí que hubo en años atrás. El resultado ya lo saben, 0-0, muy pocas ocasiones, mucho miedo en los dos equipos y eso es precisamente lo que vamos a hablar en esta jornada del GM, en estos 30 minutos que tenemos a continuación. ¿Qué tal, GM? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Tenemos también a Riestra, a su derecha. ¿Qué tal, Riestra? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Y también a Fierros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Lo primero de todo, quiero que me contéis una visión de lo que visteis y lo que os pareció el Oviedo en la tarde de ayer, en ese empate a ceros contra el Sporting. Bueno, a mí me pareció lo que me parece toda la temporada, un desastre. Oviedo es un desastre y el señor este, ese Javi Lozana, si no cambia, va a bajar el Real Oviedo y lo van a echar. Mira, yo ayer me alegré que hubiesen empatado. Porque si no hubiesen echado a cualquiera de los dos entrenadores, se hubiesen echado. Estos presidentes, los dos, y el otro, la junta de directivos, estos, que nunca estuvieron en el fútbol para nada metidos, y se permiten el lujo, pero no a escala del Real Oviedo, de todos los equipos. En el Oviedo el otro día que publicaban para traer a este Fernando Hierro, pero ¿qué sabe? Los jugadores de fútbol de ahora, actuales, son vividores del cuento, viven de puta madre. No hacen nada por el fútbol ni por nada, nunca se preocuparon de nada. Yo ayer, verlos en Segón, muchos entrenadores, y ayer vi a Siguti ahí con la mano, no sabía qué decir. ¿Dónde se metió? Y todavía hay gente del fútbol que y después cobren por pagar a la gente, venga dinero, y los niños que tengan que pagar por jugar al fútbol. Después ya seguiremos hablando, yo por lo menos.
Enrique, ese partido del Oviedo 0-0, no hubo ocasiones, ninguno de los dos quizá estuvo cómodo en el partido. Mira, empecé a ir al fútbol con 7 años. Me llevó mi padre a un partido del Oviedo contra la Real Sociedad, jugaba Alarcón y compañía. Nunca he visto un derbi tan malo, los dos equipos tan malos como los de ayer. El Oviedo, si sigue así, tiene muy mala pinta, pero el Sporting, parecido. ¿Pero por qué dices tan malo? ¿Qué viste? No salieron a ganar ninguno de los dos. Y lo menos que puedes pedir en un derbi es que haya, por lo menos, lucha. Lucha en condiciones. Los dos de los dos equipos lucharon lo suficiente para jugar en segunda división. Quique, los dos tuvieron lo que vienen haciendo toda la temporada. Te ven jugando mal, lo que pasa que encima se enfrentaron los dos, por eso lo hicieron tan mal, tan mal, tan mal. Y encima con miedo, claro, unos cagones. Fierros, tú que estás en... Apunto un poquitín en lo que dice Enrique, porque yo creo que ninguno de los dos salió a ganar el partido. Salieron a no perder. Y cuando se sale a no perder, y a ver si tienes una ocasión y metes un gol y por casualidad ganas y tal, suelen salir partidos como este. Es una pena que haya pagado gente 80 euros, que se estaban mejor empleados en comer un poco de marisco o alguna cosa, que en ver el espectáculo que propiciaron ayer el Oviedo y el Sporting. En la alineación hubo sorpresas, no estaba Berjón, no estaba su sustituto que era Bárcenas, sí jugó Ricky, sí jugó Borja, jugadores que en principio son jugadores para tocar la pelota y ni aún así se consiguió. Bueno, la semana pasada creo yo que dije que los dos equipos tenían gente para hacer. Yo dije, y ahora le repito, a este Javi Rozada, mete al Vetusta que estaba jugando el año pasado, que vas a bajar al Real Oviedo. Hay que decir la verdad, que alguien lo está comiendo por algún lado para no poner a Edu Cortina, ese Jimmy, y arriba, arriba los 100. Berjón, ese Ricky Sánchez y Borja. Y Ricky. Ya está, con ese pero ayer jugaron, ayer jugó Borja. No, jueguen dos. ¿Y porque Saúl estaba lesionado? No, vamos Borja a ver. Es pegado que, a la banda. Claro, no mal puesto, mal todo. Sí. De los que dijo el GM ahora, el que no jugó fue Berjón, que está lesionado, y Cortina es el único. Pero hay que jugar todos, al Esbarajes y al Escartes, y para comer y para de mi madre. Para una fabada hay que echar el combo, si no, no hay fabada, hay una porquería. Y eso ya es lo que tienen que hacer, desaparecer esos jugadores que los tienen que desaparecer. Igual que el del Sporting, Javi Fuego, yo no tengo nada contra nadie. Javi no puede jugar. El extremo derecha sí, no puede jugar. Carmona. Cuando tiene a Pedro Díaz, que tienen jugadores a montones. Llegaban ahí. Es que fueron, esos jugadores fueron los que al del Sporting, al del Oviedo, los subieron arriba. Y después no son con ellos todo lo correcto que hay que ser. Punto. En la alineación se hablaba de muchas variantes, finalmente no decidió tocar ese esquema de 4-2-3-1, al final jugó igual que siempre, con Borja tirado de la izquierda y quizá baja ese rendimiento, no sé si era precisamente lo que estabas sí, diciendo. Lolo lleva unos cuantos partidos que no es ni sombra del Lolo que juega en el Vetusta. De todas formas, en el medio del campo de aquel Vetusta eran Jimmy y Cortina, o Lolo y Cortina, según nunca jugaron juntos los tres. Yo creo que nunca jugaron juntos y, bueno, ese puesto, pero, bueno, pues algo tendrán que hacerle. El Oviedo parecía que había renacido, pero lleva unos partidos, es que llevan un triunfo en casa. ¿Y en qué jornada estamos? En la 16 concluida. 16 sí, con un triunfo en casa. Ese equipo huele a segunda B. Si no se dan cuenta los técnicos es porque no quieren verlo, pero un equipo que lleva un triunfo en casa en 16 jornadas... 16 partidos, 15 puntos. No lleva ni a punto por partido. Y encima, aparte de lo de Lolo, que no está en su mejor momento, quizá por querer hacer algo más de lo que sabe hacer. Sí. Yo creo que los centrales tampoco están en un buen momento de juego. Ninguno de los dos. Yo de los centrales confío en que Arribas dé un paso adelante, porque claro, llegó sin hacer pretemporada. Es un tío que tiene una trayectoria detrás de jugar en primera división y jugó muy bien en muchas temporadas. Espero que dé ese, cuando entre un poquito más en forma, que dé la talla ahí, ¿no? Pero bueno, date cuenta de lo que estamos diciendo. Estamos a 5 puntos de terminar la primera vuelta, a 5 partidos de terminar la primera vuelta. 15 puntos. ¿Eh? 15 puntos. Sí. Y hay que hacer 50. Bueno, este año a lo mejor con 46 o 47 se sale. Pero vamos a ver, el Real Oviedo, igual que el otro, de Gijón, vamos a aprovechar para los dos. Sí, no, tiene muy mala pinta los dos. Muy mala pinta. No tienen posesión.
hay que tener posesión de balón. Entonces tú tienes que salir. ¿Cómo se sale? Jugando con 4 o 5 en el medio campo. Uno que sea medio un poco defensivo, como Jesse, Guaji y Jimmy. Es decir, yo aquí, ¿cuántas veces dije yo que Jimmy o Lolo? Un partido que hay, pero pues tienes un medio campo que tiene que salir a tocar, a jugar, y es lo que ellos gusta, lo que saben hacer Jimmy, que sabe hacer Borja Sánchez, que sabe hacer Ricky, y que sabe, por cierto, ayer Ricky estaba siendo el único que hacía cosines un poco curiosas. El más listo del turno, cambio, voy a cambiar a este, hostia, cambia a los otros, joder, ¿no? Entonces, y eso, el Oviedo tiene un equipo que si lo usara por él, ¿vale? A lo mejor le puede costar un poco, pero está a tiempo de sacar del bache donde se ha metido y encima ir a hacer una clasificación buena. Igual que el Sporting, ¿entienden? Que están jugando por el dedito, porque este cobró 3 millones, un delantero centro, que nada más que sea, pelease, pero no, después con los pille tartamudo, perdido, tartaja, no. ¿Dónde vas, Andrés? A las 3. No sé cómo se pueden pagar 3 millones por pues este eso, jugador. Porque son los... Mira, porque el fútbol de hoy. Son todos los que quieren traer el Oviedo a Hierro, el otro, porque fueron jugadores como son, para hacer la pelota. La gente, los presidentes, no son hombres de fútbol. Son que quieren presumir que los metió ahí el alcalde María Santísima. Y están jodiendo al Oviedo y al Sporting, los dos igual, en este caso. Lo que parece que lo hubiera encontrado son los laterales, porque llevan varias jornadas jugando los mismos. Juanjo Nieto, no sé si coincidís en que fue uno de los mejores ayer, sobre todo en la primera parte. Y Cristian, que tras esa sanción de Mosa, parece que le ha robado el puesto. Yo de los laterales todavía lo hablábamos fuera. ¿Qué ha pasado con Dieli y Johannesson? Por lo menos cuando Dieli jugaba, yo creo que de vez en cuando ganábamos y además metía él algún gol, ¿no? Pero es que no va ni convocado. Yo no sé, me gustaría que alguien del club saliese y dijese, bueno, con este jugador no contamos por esto. Porque es algo increíble, increíble. Otra cosa también, el otro lateral, Lucas, ha pasado de que iba a ser titular y le dio la gripe y es que no cuenta ni con él. Lucas el otro día confirmó Rozaga que se había lesionado, había tenido molestias y no parecía que no entraba, pero que últimamente que ya está volviendo a recuperar nivel. Así que no sería descartable que en un futuro próximo pueda tener minutos. Pero estábamos hablando de eso, de Juanjo Nieto, de Cristian en ese lateral. Sí, Juanjo Nieto para mí ayer fue el mejor dentro de los malos que fueron todos los demás, ¿no? Pero Cristian tuvo algún que otro fallo, pero bueno, subió al ataque. Bueno. Pero Cristian de lateral, igual que de central lo sabe porque tenía que tener alguien a quien fijar, pues lateral y el mejor lateral. O de los mejores que hay en segunda división. ¿Prefieres a Cristian que a Mosa? Claro. A conseguir, si vas a jugar con laterales, carrileros y tal, entonces sí. Cambia. Pero si no, Cristian ahí, el Oviedo tiene que ir a defender y estar en su sitio. Pues tiene un equipo. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad en el medio. Si quieres tener posesión y jugar y tocar, hostia, tienes que tener cuidado que a ver si me vienen y me joden, ¿no? ¿Sí? Entonces la defensa tiene que ser agresiva, bien, está bien. Ayer yo creo que... Tú vas a menudo al Requesón y precisamente para contestar un poco a Riestra, la situación de Diego es un poco extraña, bueno, lleva... Es extraña porque él está entrenando bien, yo lo veo entrenar todos los partidos, todos los días que nos dejan estar allí, porque ahora cada vez son más veces a puerta cerrada, cada vez podemos ver menos entrenamiento que lo veo. Y además es que cada vez se ejercita más lejos de donde tenemos nosotros el lugar donde tenemos que estar posicionados y demás. Pero bueno, ya los partidos se están echando en espacios reducidos y todas esas cosas y tal. Y cuando echa en campo más amplio y todas esas cosas, Diego pues está entrenando como el que más. Y bueno, pues no sé, Lucas... Yo creo que es un poco frágil de cabeza, porque un chaval de la edad de él llega al Oviedo y tenía que comerse el mundo. Está demasiadas veces que si esto, que si me duele lo otro, que si tengo no sé qué y tal. No sé, me parece que está un poco más flojo de mentalidad que Diego. Pero Diego, pese a que, bueno, pues todo lo que sale en los medios y todo lo que se dice por ahí, que quisieron que traspasarlo ya antes de empezar la temporada, de que lo quieren el mercado de invierno también que salga, igual que Ibra y igual que alguno más, como Omar Ramos o alguno de estos y tal. Sin embargo, él no está dando muestras de que esté con la moral baja ni que esté entrenando mal ni cosas de esas. Yo veo a Diego entrenar
muy bien. Más que le renovaron el año pasado, ¿no? A mí Diego me gustaba. Este igual que vino, bueno, defensa derecha. Hombre, es mejor de medio campo para adelante que defendiendo, sí, la verdad. Pero llegaba arriba y lo que decías tú antes, de vez en cuando marcaba algún gol, daba alguna asistencia. Pero los entrenadores estamos para decir, oye, no sabes, ten cuidado, que es rápido, hay que saberlo, hay que ver partidos. Mira, yo ayer estuve viendo uno que jugaba en la regresión. Y dije, hostia, este ya el del Vetusta también. Ernesto. De puta madre, ¿entiendes? Titular indiscutible en el Alcorcón. Bueno, y ya lleva unos cuantos. Yo esas cosas no les entiendo. Yo, ni él, ni a este ni al otro. Ya sabes que dije, joder, que no entrenaron, tuvieron la suerte. Yo prefiero más a estos que me venga un caimán como Hierro o Guti o otro. Todos estos que vienen, que quieren ser ahora entrenadores, porque ganen dinero, ¿entiendes? Lleguen los toros, se toma dinero, y después cobres entradas 80 euros, que vayan ellos, que paguen, tienen que pagar los presidentes, los primeros. Paga tú primero, que yo. Si pagues tú, voy yo y pago. Ellos, de gorra todos sos, todos con cocodrilos, me cago en mi macho, eres mucho. Lo que es una pena también es el tema este de cómo se gestionó el tema de las entradas y todas esas cosas. Pero muy mal, porque había precios. Para unos un precio, para otros otro, para otros terceros, después a 10 euros y tal. Yo creo que eso no es lógico. Y después, que no haya una entente cordial entre dos equipos de una comunidad como la nuestra, tan pequeña, y que eso es muy grave. Que no haya entendimiento entre ellos. Que, de todas formas, yo que se hable más de esas cosas que de lo deportivo. Me interesa, yo creo que a todos los espectadores, conocer la opinión de Riestra en torno a esto, porque estuviste trabajando muchos años en la policía, yo diría que prácticamente toda tu vida. Sí. ¿Cómo valoras estas medidas de seguridad que por un lado se cuestionaron como abusivas, es decir, por la parte del Sporting? Abusivas no tienen por qué ser, el que haya seguridad no tiene por qué ser abusivo. Yo creo que los tiempos se podían mejorar, era hablarlo con la policía y en vez de tardar 4 horas, pues tardar 3 horas. Con 3 horas entre ida y vuelta, una hora y media y otra hora y media, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Yo creo que no había mucha voluntad también porque viniesen. Porque si el Sporting hubiese ido el tercero o el cuarto, venían, ya lo creo que venían. Pero ¿cuál era? Yo pienso que también había un poco de temor a ver cuántos van a ir, a ver si resulta que vamos a ir 200 o 300. Sí, y no se venden las entradas. Bueno, es otra. Pero volviendo al tema de las entradas, eso está administrado fatalmente. Después del partido que hicieron, la gente que ha pagado 40 euros de acompañante o 80 euros, eso es un fraude. Bueno, 80 euros yo creo que no ha habido mucha gente que haya sacado, que seguramente igual sí que hay alguno. Te explico por qué, porque al final el plazo para pagar a la entrada de 80 euros abría el viernes, era viernes y sábado, sí. Y precisamente el jueves por la tarde ya se comunicó que aquellos que abonados que hubieran retirado esa invitación de acompañante por 10 euros más podían retirar ilimitadamente. Entonces yo creo que de 80, pocas. Ahí bueno, sí que siento que el precio era 80. También, el Oviedo perdió una oportunidad de oro porque una vez que se sabía, lo he visto en Twitter también y estoy convencido de ello, una vez que se sabía que no venían, que el partido no iba a tener afición rival suficiente, el Oviedo podía haber regalado esas entradas a los colegios y haber hecho afición a los equipos de base de Oviedo. Le hubiese regalado a los equipos de base de Oviedo esas entradas y el campo hubiese estado lleno. A tope. Los equipos que se mueran, pero se mueran. Mira, Jeme, decías. Yo voy a decir una cosa. ¿Cómo se llama la jefa de la policía esta? La jefa. La delegada del gobierno. ¿Por qué le dijo un día? El padre, la delegada del gobierno, mejor, con mucha diferencia que hubo por ahí, don Gustavo Losa Martín. En Mieres también había esos pollos locos. ¿Sabes cómo se quitaban? Muy fácil. Cada cual carré, que sangre se entra y que vaya. Ahora, si tú das tantas comodidades en Gijón y los juntes, ya como una manada de lobos, son peligrosos. Si los dejas venir sueltos, no se mueve ni Dios. ¡Punto! Sí, ¡camina! Pero sí que es cierto que un 90% o más de las aficiones son cordiales, cada uno va a lo suyo, va a animar a su bueno, equipo. Pues pero vale, en todos los lados hay ovejas negras que van a ensuciar el nombre de la afición y del equipo. Tú y lo... si dejas, perdón, déjame acabar. Sí. Si sueltas a esas 100 personas por Oviedo y se juntan con las otras 100 de Oviedo, se puede montar una muy gorda. Y eso te puede afectar a cualquier persona que eso esté por ahí. Eso es lo triste del fútbol, porque el verdaderamente aficionado...
tiene unos colores, pero respeta a los demás. Yo creo que estamos en un momento que la gente ya no respeta nada, y cuando van unos cuantos juntos, ya entonces es manada y hacen cosas que normalmente, bueno, cuando van solos no lo hacen. Los equipos tienen un delegado gubernativo, que es un inspector de policía, y están al tanto de los aficionados ultras y los conocen perfectamente, y se podía haber hecho como normalmente se hubiese hecho, estoy seguro que se hubiese hecho de esa manera. Pues mira, van a ir, porque ya se sabe de antemano, van a ir 200 o 300 de la peña ultra de... Pero bueno, a esos hay que llevarlos encapsulados y meterlos en una zona determinada. Vamos a ver, aquel paisano, que era el mejor presidente, el mejor paisano, como lo máximo era, mejor, con diferencia, que hubo en el fútbol, mentira. Decía, y tiene toda razón, les entrades, ¿cómo se junten esos? Si les entrades hoy tú vendes entrades, si compras hoy tres entrades, mañana a un sitio, otro, a lo mejor a uno, a mí tócame aquí y a ti en Oriana y aquí al otro en el partido. No hay por qué traerlos, que vengan como quieran. Y solos no, ni gorguten, que no se mueve nada, que es mentira, que son... La vergüenza es cuando son las manades, ¿no? Pues esos chavales que van en manades y violen y la misma madre. Solos hay que ser un asesino. Pero nada, ya se organizan ellos para venir unos cuantos juntos. Tenía mucho sentido, pero al final Javier Martínez, el delegado del Sporting, en esa reunión de delegación de gobierno, fue el que dijo que no iba a haber distinciones entre aficiones, que tienen que venir todos libres. Entonces, eso, claro, ese es el problema. Eso la policía no se lo va a admitir bajo ningún concepto, porque los responsables de seguridad van a ser los policías. Y si después hay heridos o algún muerto, por desgracia, ¿quién se va a comer eso, Javier? Delegación de gobierno. Que no hay nada, pues que hay entonces, que, lo único que hay que, estaba ¿qué pasa? ¿Sabes declarado que de alto que no hay presidentes como era don Gustavo Losa Martínez, que era un auténtico señor del fútbol. Esa gente, este sabía, fue yo, hombre, también, ¿qué crees? Que éramos tontos antes, joder. Antes íbamos a todo, pero al ir separados, nada, ni tocaba, si se da falta. Lista, estabas comentando ya lo último, que bueno, era un partido de alto riesgo. Era un partido de alto riesgo y la Comisión Antiviolencia tiene también algo que decir. Si la Comisión Antiviolencia lo declara de alto riesgo y a las aficiones las hay que llevar a un sitio determinado, hay que traerlas encapsuladas. Tal. Pero no quiere decir que venga toda la afición encapsulada. Yo he vivido muchos Sevilla-Betis, Betis-Sevilla, que estos tienen tela, y es que los que iban encapsulados eran los ultras. Y la policía lo que querría seguramente es traer a los ultras. Las otras entradas se venderían. Oye, yo recuerdo, vino el Deportivo La Coruña y a mi lado está vacante. Había dos del Deportivo de La Coruña, claro, no pasó pues nada. Eso. Pero claro, los ultras de La Coruña, que hay que echarles de comer aparte, estaban ahí arriba. Porque los trajeron así. Claro. Cierros, tu opinión acerca de todo esto, y seguimos hablando de fútbol, que quiero hacer una pregunta a Gemi ahora. Bueno, no, yo la opinión ya, creo que ya la di al respecto, que es una pena que una comunidad como la nuestra, tan pequeña, con dos clubes en segunda división, que se lleven mal, incluso entre los dirigentes, que no haya que no se pongan de acuerdo para estas cosas y para otras muchas, porque ya desde hace tiempo que no se juega aquel torneo que había principado en el verano y todas estas cosas. Aquello se dejó de jugar porque el Oviedo en tercera le ganó al Sporting. Pero bueno, no. Aquello fue ya la última. Porque no hay dirigentes, hombre, no hay dirigentes. Yo creo que los dirigentes están mucho con la gente de tal y están dándole demasiadas ínfulas a aficiones que. Dos instituciones asturianas tienen que llevarse bien, que el que coman, el que sean amigos, no quiere decir que sean rivales en el Efectivamente. Fútbol. Por ser rivales o adversarios no hay que ser enemigos en el fútbol, ¿no? No hay que ser enemigos. Y después la educación está muy por encima de todas las cosas. Y hay que tener en cuenta que detrás tienen una afición que muchos son familia y otros amigos y demás. O sea, que vayan reconduciendo la situación, que se junten a tomar unas cervezas si quieren y que se Están llamados a entenderse. Eso... Que no son directivos estos. Gemi. Malos. Una pregunta para Gemi y para los demás. El Sporting ayer salió con 5 defensas, 3 centrales, 2 carrileros. ¿Cómo viste este momento de José Alberto? ¿Crees que acertó? ¿Crees que tendría que haber propuesto más? ¿O era, como dices tú, para agarrar el chivo? ¿Era un partido para agarrar el chivo? Fueron unos cagados los dos. Hay que ser más entrenador. Un entrenador un poco correcto no es nada de eso. Tiene que hacer equipo. Sporting, y una pena, porque Sporting ya no tiene lo más fácil
para intentar salir, porque tiene jugadores que lleven tiempo jugando. ¿Entiendes? Ayer faltó ya Javi, así, como se llama, el Manu García. Está bien, pero en Sporting hay también otros jugadores. Y esos los tiene el Real Oviedo. El Real Oviedo los tuvo el señor Rozada. Rozada los tuvo. Ponlos y déjate de bobaes y tontaes. Ya decir. Va a venir, ¿cómo se llama el extremo derecho, Esio? Carmona, Aitor. No, de Oviedo, ya está. Ah, tenemos. Bárcenas. Va a jugar Bar, otra vez Tejero. No, mira, por favor, quítalos. Quítalos y vete a lo que tenéis en el Vetusta. Y vas a ver cómo vas a ir para arriba y van a empezar a ser buenos entrenadores. Y el otro igual, quítalos a los de 3 millones. Y este que vino, no, es que tenía yo. Tiene, negro los cojones tiene, de no tiene nada. Javi Fuego ya no está para jugar. Cuando encima tienes un Cristian Salvador, que es un jugador de medio campo sensacional, que puede con medio campo. Pero ¿qué andes aquí con cagaos, joder, un equipo tan grande, de 20.000 personas, hombre, que van a Gijón y vienen aquí y juegan contra equipos de 2.000, 1.000. ¿Pero dónde estamos aquí, hombre? Y otra cosa, el árbitro estuvo a la altura de los dos equipos. No bueno, se puede ser peor. Por las interrupciones constantes. Bueno, y después lo que hizo cuando el hacer de Nacho Méndez. Eso es para quitarle dinero. Usted no va a pitar en año y medio. Nacho Méndez al final lo que hizo era forzar la amarilla porque tenía 4 acuerdo, y estaba lesionado. De acuerdo, pero el árbitro estuvo 2 minutos y medio el juego parado para salir del medio del campo y el árbitro no se enteraba. Pero bueno, eso es una más, porque a lo largo del partido se equivocó 8 o 10 veces o 20. No sé. Vamos a entrar en ello. ¿Cuál fue lo más grave o es lo que más te chirrió a ti de esa actuación de Gorostegui Fernández? No, grave ninguno, pero es que los errores eran garrafales, se equivocaba continuamente y después empezó el partido, como comentábamos antes ahí fuera, empezó el partido repartiendo tarjetas por entradas que no eran ni falta casi. Y al final podían haber echado a Lolo en una acción sí, con amarilla. Pero es que, vamos, un desastroso el arbitraje. No a favor de uno o de otro, ha sido desastroso. Sí, la manera de llevar el partido, quizás. Sí. Bueno, es que ahora lo de los árbitros y la de Dios. Los árbitros es terrible. Por nada. Bueno, varios que quitaron la de aquella, si vas corriendo cuando te pisaba un poco por atrás, pero es que ahora es un juego de una trampa. ¿Todo por qué? Porque los árbitros antes eran jugadores, pitaban gente que había estado metida en el fútbol, que eran jugadores, es que ahora ni jugaron ni nada, que no tienen idea de lo que es un partido de fútbol, nada, que no, que es mentira. Ese de ayer había que cogerlo ahí, chaval, vente a pintar a los colegios, a ver si aprenden hay algo con los niños. A mí me llamó mucho la atención cuando, al poco de empezar el partido, ya sacó una tarjeta que no era una falta normal y corriente. Yo creo que tenía miedo que se le fuese el partido de las manos. Yo creo que estaba mediatizado porque era un derbi, porque era de alto riesgo, porque era no sé qué y tal. Pero sacó una serie de tarjetas que en condiciones normales no son tarjetas. Entonces, también después ya ese jugador ya no podía producirse de la manera normal. Pues se equivocaba hasta en los fuera de banda. Sí, sí. Para un equipo o para otro. Es que, ¿cómo se pueden tener tantas equivocaciones? No estaba bien en el partido, no estaba. Yo creo que no estaba metido en el partido, porque cuando lo de Nacho Méndez venía para aquí, no sabía si aquel se había lesionado o le habían hecho falta. Dice así que no sé qué, que iba a haber. Bueno. Y después, alargándose, claro, la gente empieza a pitar y se cabrea, ¿no? Lo de Nacho Méndez, que él es muy libre de hacer esas cosas que de otra parte deberían de estar penalizadas. De hecho, a Sergio Ramos. Le penalizaron. En Europa ya tiene otra consideración, que aquí no ha llegado. Ese fue demasiado descarado porque el árbitro no se daba cuenta. Y no, como no se daba cuenta, pues no le enseñaba la tarjeta, que se la tenía que haber enseñado antes. Pero como no se enteraba de la fiesta. Pero bueno, y volviendo a las sensaciones, por decirlo. Yo siempre he sido muy optimista con el Oviedo y lo soy. Pero ahora mismo el equipo tiene una mala pinta. Pasan las jornadas, no ganamos, no suma de 3 en 3. Los demás equipos, en cualquier momento, el Deportivo de La Coruña va a ganar 2 partidos seguidos y va a salir de ahí. Sí, pero ahora mismo está 5 puntos en la salvación. Ya. Pero también el Oviedo estaba 4 o 5 puntos y en 2 partidos salió, ¿eh?
Sí, pero el problema es que el Depor cambió de entrenador y sigue sin ganar. El único que ganó en la jornada 1, y hablamos de agosto, sí, fue al Oviedo. Y eso al final, bueno, el Oviedo puede ganar, puede empatar mucho, puede perder también bastante, pero al final ves que está ahí. 15 bueno, puntos es que con el Málaga con Tenerife. El Ejea no ganaba, pero después ganó con Javi Rozada y ahora no gana tampoco con Javi Rozada. Es urgente ganar un partido fuera de casa y empalmar dos partidos seguidos. Y el calendario que le viene al Oviedo tiene tela. Vamos a ver. El Depor tiene mal equipo también. Eso hay que reconocerlo. Porque tuvo, el año pasado tenía un gran equipo, unos buenos jugadores, pero estuvieron mal suncidos. Y eso es lo que falta al Oviedo. El Oviedo tiene una gente que no. Y igual que la Asunta de una manera que otra. No vale, valen poco. Del año pasado, la mayoría que están del año pasado, el Real Oviedo puede bajar. Javi Rozada, que los vas a bajar y te van a joder. Mismo. Póngalos del Vetusta, que no los inventé yo, es que no los inventé yo, lo inventó él. Él fue el que tuvo el Vetusta, no fui yo. Yo no conozco ningún guaje de eso, ninguno. Nada más, no, miento, al padre de Cortina Pascal, si lo conocía. Eso sí. Pero el resto lo hizo él, ese equipo, lo hizo él, no lo hice yo, y usted ahí. Os quiero preguntar ya una de las últimas por el terreno de juego, por el césped, porque, bueno, no sirve de excusa, al final el césped es para los dos igual, pero no sé en qué grado ha condicionado para que no se haya visto ayer un fútbol vistoso. Yo creo que nada, el campo estaba mal, pero tampoco estaba muy mal, y ha servido de disculpa a los dos entrenadores. De lo mal que lo hicieron los dos equipos, pero bueno, se podía haber jugado mejor. Y además no se trata de jugar vistoso, el partido adoleció de ganas de ganar. Un partido puede ser muy feo. Falta de hambre, quizás tuvo falta de hambre. Sí, un partido puede ser muy feo, pero estar combatiendo y luchando y peleando por ganar. Ninguno de los dos equipos salió a ganar. ¿Qué es eso de falta de hambre? Que ahora no tengo una falta de hambre, que tengo una falta de hambre aquí, pero eso no. Se refiere a ganar, sí, pero básicamente es eso. Eso, tienen la partida ahí que digo, oiga, la caseta, vamos a ganar, vamos a ir a por estos cuatro matados y fuera, cojones, y hacerlo bien. Pero no manden, es que no manden los entrenadores. Mande más los que no tenían que mandar, porque están por el dedo puestos todos ellos, que son los que gobiernen a los entrenadores y todo. Los jugadores tienen que ser responsables, si llegues a la caseta, hostia, vamos a pelear, vamos a todo. ¿Cómo el campo está mal? Joder, ¿y antes cómo estaba? Joder. Y había Kings jugando y del Cuentos y Moranes y el otro y todos de Asturias. Joder, ¿qué cojones estamos inventando con cuatro que no jueguen nada? Bueno, yo creo que también los jugadores son futbolistas, son profesionales, tienen que saber adaptarse al estado del terreno de juego. Sabe que a lo mejor no se puede conducir el balón como en un terreno si está seco, cosas de esas, pero también hay otras formas de jugar al fútbol que no se pusieron en práctica. Antes de entrar aquí lo hablábamos, ayer el Oviedo ni orgullo, ni valor, ni garra, pero el Sporting, por lo tanto, lo mismo. Igual, igual. Lo mismo, ¿eh? Yo recuerdo, venía el otro día además en prensa, un derbi que cayó el diluvio universal, que jugaba Prieto, hizo una primera parte de su vida. Y fíjate, Prieto, que era un jugador técnico, de los hubiera, ¿eh? Hizo una primera parte de su el padrino, claro. Y en el segundo, aquello sí que era un campo impracticable, pero pelearon hasta la extenuación, hasta el final. Ganó el Oviedo 2-1, creo. Pero pelearon. Es que en un derbi lo que tú le puedes pedir a tu equipo es que pelee. Que intente ganar, ¿no? Si no gana, oye, si el otro es mejor, pues... Pero en este caso, ninguno de los dos salió a ganar. Ha sido una vergüenza de derbi. Cuando tiene todo, tiene... Es que es de la cosa que encima tienen buenos mimbres. Tienen sí, buenos sí. Mimbres. No, pero... Y no lo llevan a cabo. Si hablo del Sporting, digo... El año pasado, cuando el Guaje entrenaba al Sporting B, tenía a Xidía, tenía... A Pedro tenía algo todos. Y llega Salvetusta y dice, guau, este hombre que va por todos los campos de fútbol, está viéndolo. No entiendo.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, ha sido muy breve esta charla. Ojalá la semana que viene disfrutemos de más de lo mismo, pero también con una victoria del Oviedo, en este caso Las Palmas, que va a ser un rival complicado, pero que se necesita ganar para salir de ese descenso en el que el equipo está ahora mismo instalado, empatado a puntos con el Málaga y también con el Tenerife, que por cierto ha cesado a su entrenador, por tanto, Tenerife que juega en Gijón, pues... Pues no, eso ya es lo que pasa, que creen los directivos, esto, como son malos, creen que son los mejores. El Tenerife... Tienen que ganar los justinos porque tiene muy poco. Nada más, igual que lo viene que el otro. Y cuando tienen algo para que coger y que trabajar por ello, lo tienen, lo lleven a cabo. En este caso yo hablo de los dos entrenadores que podían hacer mucho más de lo que hicieron. Pues muchísimas gracias por esta jornada del GM. ¿O queréis apuntar? No, nada. Ya creo que está todo dicho. Está todo dicho. Pues nada, muchísimas gracias a los tres por estar en esta jornada del GM. GM, Riestra, Fierros, por esta noche aquí en Juego de Dos. Gracias. Dejamos ya al Gemelu y a sus contertulios y continuamos en Juego de Dos Conexión Oviedo, turno de la radiografía azul. Me acompaña su protagonista, Piraña, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, venimos del derbi, por lo tanto las preguntas hoy tienen que ir enfocadas a lo que te gustó y a lo que no te gustó del derbi. Lo primero, ¿qué te gustó del recibimiento del equipo por parte de la afición? Bueno, en su línea, la afición del Real Oviedo nunca deja tirado al equipo. Era lo esperado y sí vi un ambiente al principio muy, muy caliente, pero luego se fue disipando, no sé si era por el día, si era porque el juego no invitaba al optimismo por parte y parte, porque para mí fue el peor derbi que vi en toda mi vida, creo. Entonces, de ahí te cojo ya la que no te gusta de esto, ¿no? ¿Peor derbi que viste en tu vida? Toda mi vida el peor derbi, sin chispa, sin agresividad, sin motivación, un derbi totalmente descafinado por parte y parte, de acuerdo que el día no era un día propicio, hacía frío, llovía, pero bueno, un derbi es un derbi, y la verdad que empezó la afición del Oviedo apretando mucho, pero se fue diluyendo. El juego del equipo no invitaba al optimismo, no se creaba ocasiones, pero ni por parte del Sporting ni por parte del Oviedo. O sea, un derbi totalmente descafeinado, que yo me pongo en el pellejo del que pagó 80 euros por ver semejante espectáculo y era para pedir 40 euros a cada directiva, que se los abonen, porque es que, joder, un derbi de pasión, entrega, pundonor, lucha. Es que no se vio nada, se vio un derbi muy like, que yo no quiero que sea un derbi agresivo ni nada, pero bueno, que sea un derbi. Los derbis de toda la vida, donde en cualquier entrada saltaban chispas, había conatos de discusiones y tal. Bueno, oye, un derbi like, muy like. ¿Piensas que la clasificación que ocupa tanto uno como otro pudo condicionar eso que dices? Sí, por supuesto. Los dos tenían miedo a perder. Los dos nos jugábamos mucho. Si el Sporting pierde ayer aquí 1-0, por ejemplo, la única que tuvimos en la segunda parte, la de Tejera, en la falta que yo no lo hubiera tirado, no se hubiera mandado tirado a Tejera, se lo ha mandado tirar a Borja, pero bueno, la tiró Tejera. Si pierden esa jugada, yo creo que José Alberto estaba en la calle. Y lo del Oviedo, lo mismo, si llegamos a perder el partido, saltarían todas las alarmas. Y tuvimos miedo a ganar y tuvimos miedo a perder. Pero al final, cuando estás en casa, yo creo que tienes que arriesgar un poco más, ¿no? Mucho más. Lo que pasa es que luego yo las lecturas de cada uno, yo quedo asustado, porque oigo las declaraciones de José Alberto y que merecieron ganar. ¿A qué? Esto no es boxeo, esto no es a puntos ni nada. Esto es, si entra la pelotita en el marco, si tienes ocasiones de gol, el Sporting tuvo dos, el Oviedo una. Del gol que le anularon, que bueno, es un fuera de juego clamoroso, está clarísimo, no hay nada que discutir, pero... No hubo, pero es que nadie propuso fútbol. Ayer nadie propuso fútbol, ninguno de los dos. Dejamos el fútbol, nos vamos a que no viniera la afición visitante. Ya. Opinión. Pues yo sí puedo decir que fue el único derbi que vi que la afición dejó tirada al equipo, la afición del Sporting. Esa afición que presumen de soberana y de acompañar al equipo en todas las ocasiones,
Ole, mis máximos respetos a todos los aficionados del Sporting que estaban en la grada y a todos los que estaban en la zona ubicada para ellos, que serían unos 150, más los que estaban esparcidos por ahí. Pero bueno, el grueso de la afición sportinguista se quedó en Gijón argumentando una serie de cosas que lleva pasando toda la vida, porque cuando se iba en tren a Gijón o venían ellos en tren, los desplazamientos eran de 4 o 6 horas. Ahora se los estaban acortando a 4 horas y se quejaron por eso. Se comenta por redes sociales, incluso gente del Sporting, que es que solo tenían 4 autobuses para venir a Gijón. Y entonces que aprovecharon ese filón para cogerse ahí y decir, oye, no vamos porque estamos respaldados hasta por la directiva. Yo creo que es un error. La fiesta del derbi tiene que ser una fiesta de la afición. Y yo quería que estuvieran representando al Sporting 1.200, 1.500, porque esa es la salsa del fútbol. Bueno, como entiendo que cuando haya desplazamiento a Gijón, esperarás que vayan 1.200, 1.500 de Oviedo. Por supuesto, entonces si no, es que estamos jugando y bailándoles el agua a ellos. O sea, no, yo espero que la afición del Oviedo y la directiva del Oviedo sea un poquitín más coherente. Vale. ¿Qué te gustó y qué no te gustó en redes sociales? Bueno, pues no me gustó, pues... nuestro amigo Juan Auja, que está todo el día metido en todos los charcos, mira que ayer también dice que en el Barrizal del Carlos Tartiere, y que siendo el equipo del nivel que era, yo creo que el Oviedo jugó contra el Sporting. Igual estoy equivocado, igual jugó contra el Chelsea o contra el Liverpool. Porque si ellos tienen un equipo hecho a base de talonario para ascender y están en la posición que están, es por méritos propios. El Oviedo lo mismo, pero el Oviedo no hizo un equipo a golpe de talonario para ascender. Hicimos un equipo para estar ahí y a ver si sonaba la flauta. De momento la flauta no suena, pero ni por parte... No hay ni flauta casi. No hay ni flauta, pero ni por parte del Oviedo ni por parte del Sporting. Pero yo estaría más preocupado por ellos, que se gastaron un pastizal, y la de ellos la verdad que también está un poco desafinada. Sin maquiar y el tifo, ¿qué te pareció? No, bien, bien, en su línea... Un tifo currado... ¿Doble tifo? Sí, doble tifo. Un tifo currado por ellos, que son unos artistas, hasta gente de aficiones contrarias... valora siempre el trabajo. Decían que Sima Chiari, que son unos hachas en ese aspecto, y nada, el comportamiento de la afición de 10. No hubo ningún altercado, cosa de la que me alegro. Ya te digo, yo estaba viendo el partido y tenía mucha gente al Oviedo, y gente del Sporting al lado mío, y... Perfecto, sin ningún problema, que es lo que tiene que haber. Es que es lo que tendría que ser, realmente. Es que al final, quizás es lo que dices tú de que, bueno, no era tanta la presión que había como cuando fue el primer derbi después de tantísimos años. Ese primer derbi que mucha gente decía que no iba a volver a ocurrir, pues el ansia de tener ese derbi pues generaba otras cosas, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo las cosas se tienen que ir normalizando. Hombre. Y yo creo que negarse a venir no ayuda mucho a normalizar la situación. Bueno, ya ves que las directivas también están enfrentadas... Y todo metido en la batidora, cuanto la mierda, cuanto más la revuelves, más huele. Entonces, siempre. en vez de poner un poquitín de sosiego y de coherencia en los actos, cada vez vamos a peor. Y eso para Asturias es malo, para el fútbol asturiano es malo, y así nos luce el pelo. Uno el 19, el otro el 16. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Como decían ayer, entre los dos... Igual haces uno. Yo creo que ni uno. Ni uno. Yo creo que ni uno, porque visto lo visto ayer, o sea, futbolistas que tienen que marcar la diferencia, dar un paso adelante, agarrotados, les quemaba el balón, no dieron un paso al frente, pero ni por parte y parte. Joder, vienes un Javi Fuego que lleva jugando en primera unos cuantos años y yo lo vi perdido por el campo. O sea, para que ellos tengan... como idolatrado a Pablo Pérez, que para mí no es futbolista para el Sporting, pero bueno, hay mucha gente que lo ve como un tío comprometido, que es verdad, que es comprometido con el escudo y tal, pero no lo veo como futbolista para estar en segunda, y para ellos fue el mejor de ellos, la verdad. Fue el que más coraje puso en los minutos finales, el que más empujó al equipo, y los porteros... Hicieron su trabajo, una parada por parte y parte, o dos por Nereo y una por Mariño, y déjate de contar. Fue un derbi
totalmente apático y descafeinado. No podemos decir que un partido, como decía antes, un partido más y tres puntos en juego, que al final reparto de uno para cada equipo. Gracias, Pirañas. Hasta aquí la radiografía azul de hoy y nos vamos con Pablo y los veteranos que ya nos están esperando. De vuelta en Juego de Dos, vamos a comenzar otra sección. Los veteranos opinan. Tenemos a mi izquierda a Luis Carlos, viejo conocido de esta casa, que está siempre con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo, muy bien. Y a mi derecha a Billy, también conocido en el ovidismo. ¿Qué tal, Billy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Y comenzamos hablando de ese partido de ayer, ese derbi asturiano, empate a ceros entre el Oviedo y el Sporting. Un partido con muy poco fútbol. Pues decepcionante, Pablo. No se puede decir de otra forma que decepcionante, sobre todo la falta de intensidad del equipo, ¿no? Algo que nunca adoleció de ella en anteriores derbis y fue lo que más nos sorprendió, ¿no? Mira, fíjate que ayer Javier Rozada, en lo que fue la rueda de prensa posterior al partido, le preguntaron precisamente por eso, por una posible falta de intensidad. Él decía que no, que quizá falta de hambre, pero que intensidad, todos los derbis son intensos. Pero bueno. Bueno, cuando no ganas los duelos individuales, cuando es señal de que no estás metido al 100% en el partido, como en anteriores ocasiones, y si no, pues que no hay más que ver los anteriores partidos. Los dos últimos derbis en casa, jugamos la mayor parte del partido en campo contrario y ganando todos los uno contra uno, todos los duelos individuales, que al final es lo que te hace llevarte el gato al agua, ¿no? Billy, ¿cómo viste ese partido? Miedo escénico, o sea, el Tartiere impone. Todo lo que se comenta, todo lo que conlleva la semana, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Luego, cuando sales al campo, tienes que tener mucha personalidad para y bueno, pues miedo escénico. Yo creo que el partido le empatamos ya desde los primeros 15 minutos, que ya sabíamos cómo íbamos a jugar los dos equipos y no hicimos nada más. Jugaste muchos derbis en posiciones mejores, en posiciones peores. No sé si viste un derbi un poco desdibujado a lo que solían ser esos partidos. Sí, yo creo que no, es que no se conocen los jugadores entre sí. Yo hablando antes con compañeros, Joaquín Jiménez, Cundi, Redondo, todos nos conocíamos y más o menos sabíamos de qué pie cojeábamos todos. Teníamos unos partidos más fuertes, con más ganas, con más ímpetu, y luego al final del partido pues nos dábamos un abrazo y salíamos a tomar cervezas juntos, ¿me entiendes? Me faltó intensidad ayer. Las tarjetas que hubo fueron cuatro, pero el árbitro se las podía haber ahorrado. Y me imagino que diría el árbitro, oye, con este partido que tengo aquí, que tengo que cortar las jugadas ya desde el principio, pues no hubo ninguna entrada ni para quejarse, ni hubo un roce entre jugadores, es que... Vale, de acuerdo, que fue un partido muy deportivo, pero se jugó poco. Quizá también demuestra por qué uno y otro están donde están, en la clasificación, el Oviedo en descenso y el Sporting tres puntos por encima, que tampoco da para más igual. Bueno, yo creo que el Oviedo va a dar. Ahora con Rozada, yo creo que lo que va a inculcarles es el espíritu de lucha, porque él es un luchador. Entonces, ayer adolecimos de eso. Yo creo que fue miedo a perder. Porque, bueno, la afición exige, pero no te va a exigir más de lo que tú puedas dar. Y el Oviedo ayer creo que dio lo mínimo que puede dar. A partir de ahí yo creo que tiene que dar muchísimo más. Ese miedo escénico también lo repetía Borja, ayer en zona mixta lo repitió Javi Rozada. Yo creo que es también humano, ¿no? El verte en descenso, tienes agarrado un punto, quizá quieras más, pero claro, es casi mejor, o es mejor un punto que perderlo al final. Bueno, conseguimos algo que es la tercera vez que hacemos, que es dejar la puerta a cero, que también es importante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todos esperamos que el equipo te dé más. Y era un partido que todos deseábamos ganar y seguro que los jugadores son los primeros interesados, o Javi Rozada, en ganar el partido. Lo que pasa es que, bueno, la situación, sobre todo en la clasificación, pues también es verdad que te atenaza, ¿no? Porque, lo que hablábamos en otras ocasiones, muchos jugadores que pasaron por el Tartiere, pues dices tú, ¿cómo puede ser que, vamos, jugadores que están en primera división consolidados, capitanes de equipos que por aquí no lo demostraron, cuando la situación está remando en contra de corriente, es difícil salir
airoso, ¿no? Y la cabeza pues a veces te puede, quieres asegurar, quieres por lo menos no perder lo que tengo antes de arriesgar a ir, y luego con el partido como se dio, que veías que tú no eras capaz de desbordar, que no generabas peligro, porque si generas un par de ocasiones en 5 minutos, el público se viene arriba, el jugador en el campo se viene arriba, igual cambia la dinámica, pero como no eras capaz no nos enganchamos en ningún momento al partido. Sí, porque el Oviedo fue mejor en la primera parte y fue inferior en la segunda, el Sporting se adaptó mejor a lo que pedía el partido. Después, una cuestión curiosa, en esa sala de prensa del Tartiere, porque primero habló José Alberto, dijo que el Sporting mereció ganar, seguido compareció Javi Rozado en esa rueda de prensa, le dijo que para ganar había que exponer algo más, y esta mañana Rivas pues le pedía a José Alberto que revisase el partido, de quién había propuesto el juego, quién eran los que perdía tiempo y quién había sido el que intentó jugar. ¿El empate es un resultado justo? ¿O hubo un vencedor habido un vencedor? No, yo creo que ninguno de los dos fue merecedor de la victoria. Ninguno hizo méritos para ganar, ninguno generó ni fútbol, ni ocasiones, ni nada, no, ninguno. O sea, perder los dos no pueden, pero ninguno mereció más que el 0-0. Era un 0, o sea, tú cuando sales a empatar, si el contrario va, normalmente pierdes, pero cuando los dos salen a empatar, es fácil que al final lo consigas, el empate, ¿no? Porque ninguno expuso más de la cuenta. El Oviedo sí que intentó en la segunda parte, pues Javi metiendo un segundo delantero, pero claro, si no tienes abastecimiento, puedes tener dos delanteros o cinco, pero si al final no le pones el balón en medianamente condiciones al delantero cerca del área, en su zona de influencia, es muy difícil. Si no llegas por banda, si no, es igual poner un delantero que cinco, ¿no? Pero bueno, por lo menos el sentido de los cambios, tú quitas a un lateral para meter a un delantero. José Alberto pues quitó un lateral y metió otro lateral, incluso más defensivo, ¿entiendes? Entonces, bueno, la intención nuestra, sí que desde el banquillo se transmitió que con el cambio, querer ganar el partido, pero luego el equipo no lo puso, no lo tradujo en el juego, ¿no? ¿Empate justo, reparto de puntos justo, o crees que habría algún vencedor a los puntos? No, lo que estaba diciendo Luis. Yo creo que voy exactamente igual. El partido se arrancó ya con el 0-0 y creo que ninguno de los dos equipos hizo nada por mejorarlo. Mejorarlo es... Yo prefiero, bueno, como espectador, que ganar o empatar a 3 o empatar a 4, porque bueno, ves un espectáculo, que es lo que... Aunque es sentimiento, un Oviedo Sporting es sentimiento. Yo estuve con la afición azul desde la 1 de la tarde, vi cómo salían del hotel y toda la gente volcada y tal, y luego los vi después que bajé andando hasta mi casa, lloviendo, sí, que lloviendo muchísimo chudos, y viendo cómo la gente salía muy decepcionada del partido. O sea, quieren ver sangre, no sangre, vamos, quieren ver pelea. Y no hubo pelea, no hubo enfrentamientos, no hubo absolutamente nada. O para el fútbol de maravilla, pero hombre, queremos... Goles, al goles, final son goles. Goles, porque... y queremos ver un espectáculo que el fútbol cada vez da menos espectáculo. ¿Por qué? Porque jugamos muy conservadores, tocamos el balón 15 veces, luego posesión de balón, uno del 75%, pero si no pasaste del área. Si los balones tocó más el portero, no digo en este partido, porque bueno, fue más, un poquitito más rápido y no hubo tanta posesión de balón, porque estuvimos a la par, el primer tiempo nosotros y el segundo tiempo el Sporting. Pero quieres ver algo más, y no lo vimos. Esto que estás comentando ahora me parece muy interesante, porque el otro día tuvimos con nosotros, estaba Luis Carlos conmigo, a Tomás, que me parece que marcó ese gol en la 88-89, sí, 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 en el ascenso. Sí. Se estaba viendo ese vídeo que está a disposición en YouTube, 10 minutos de ese partido, un poco resumen, que era un fútbol diferente. No sé si era la pelota, pesaba más, no, si era más grande. Más directo. El fútbol, pero parecía distinto, sí. Parecía otro deporte. Bueno, no puedes comparar el fútbol ahora ni los jugadores de ahora. Están mejor preparados, comen mejor, la alimentación es otra, tienen fisios, tienen de todo. Y nosotros, bueno, no éramos precarios, porque bueno, era un equipo que se consolidó en primera división después y bueno, pues disfrutábamos de muchas cosas. Pero es igual, el fútbol cambió radicalmente. Ahora se corre mucho más, y hay menos jugadores talentosos. O sea, yo ver a Tomás y en nuestro Cazorla, verles jugar, hay un jugador que le pega con las dos piernas y no cae, como digo yo. Entonces, joder, son jugadores de antes, son jugadores que les gusta el fútbol. Y Tomás era un fenómeno. O sea, Tomás desplazaba el balón como desplazan ahora 40 metros, pero no ibas después para atrás. O sea, que es diferente. Ahora, posesión de balón, dale, de acuerdo.
Y el portero, si no sabe jugar el portero, hoy en día los porteros, aparte de parar, tienen que saber jugar con los pies. Antes el portero cogía y sacaba. Sí. No participaba en el juego. Además no podía coger el balón detrás una cesión, antes, o sea, antes sí se podía, que ahora no, lo tienes que jugar con el pie, antes sí se la podías coger y la cedía, pero antes normalmente jugaba, se jugaba siempre hacia adelante. Lo que buscas es llegar cuanto antes a la portería contraria y ahora se busca el tener, generar portería superioridad, sí, tener el balón para generar superioridad por banda contraria. Antes pues el fútbol era más directo, pero también es verdad que era más intenso. Y no influía el estado del terreno de juego que ahora, pues decimos hoy siempre, es verdad que el campo no está, sobre todo con la inversión que se hizo en verano, porque bueno, otros años cambias cuatro tapetes allí y tal, y no mejora el campo, pero con toda la obra que se hizo, que vuelva a estar en esas condiciones es una lástima, ¿no? Ya que sé que es el tema, vamos a hablar del césped del Tartiere, porque ayer no se quisieron excusar ninguno de los dos, pero sí que bueno, resaltaron el estado del césped. ¿Creéis que a ese espectáculo de poco fútbol pudo ayudar también el hecho de que el campo no estuviera en condiciones óptimas? Que por otro lado, es cierto que no estuvo en condiciones óptimas, pero también había caído bastante lluvia, pero viene de atrás. O sea, no se puede excusar tampoco el césped en el temporal. Pablo, en el anterior derbi llovió, o sea, tuvieron que sacarlo con esponjas el agua, con... había 20 de, sí, corría de jardineros sí, y no de tal. Mucha pero, arena, se ve mucha arena, creo que lo secaron con esas lámparas que son fenomenales, pero el balón corría poco. Con agua, después de todo lo que cayó, yo prefiero jugar con un campo que corra más el balón, porque, bueno, porque sí, y lo que dice sí, Luis es que... juego, sí, es que es que jugamos, parecía que no había llovido y estaba lloviendo pero el campo estaba, de la visión nuestra desde la grada, estaba bien, pero corría poco el balón. Os pregunto, hemos analizado un poco esos defectos del Oviedo ayer, esa falta de hambre, ese miedo a perder por la situación clasificatoria. Si os pregunto algo positivo que hayáis extraído del partido de ayer, ¿qué me diríais? Bueno, hombre, yo pienso que es un peaje que tenemos que, todos tenemos que saber dónde estamos y ahora mismo la situación es que tenemos un cuerpo técnico todo de la casa, que tenemos cuatro o cinco chavales de la casa jugando y no podemos pretender que el primer día, el segundo, el tercero, o sea, ahí que esa formación, ese peaje lo tienes que pagar. Es una pena, claro, estar en esta situación en la tabla que bueno, pues hace que todo vaya más lento, ¿no? Si el equipo fuese cuarto o quinto en la tabla y entran cuatro o cinco chavales y entras en otra dinámica, seguro que lo harían todos bien. Ahora es un peaje que tienes que pagar, que yo me encanta, que tener a gente de la casa en el banquillo, al entrenador, el segundo entrenador, el fisio, el readaptador, el preparador físico, es decir, todos son gente de la casa. Luego tenemos a los chavales que vienen desde abajo, que también lo están haciendo bien, están cumpliendo su cometido. Lo que pasa es que, como hablamos en otras ocasiones, yo me gustaría que la gente realmente de jerarquía, pues Aula ayer no estaba, Tejera, tal, esos tienen que tirar de los chavales. Esos tienen que ser los que ayuden y hagan que el chaval mejore, no se pueden esconder o pasar desapercibidos, son los que realmente tienen que, a veces hay que coger y dar un viaje ahí de personalidad, ¿entiendes? Enseñarse y que la gente te vea y no sé. Como lo hacía Billy en su momento. Sí. Como lo hacía, y como hicieron conmigo. Sí, yo tenía a Vicente y Antuña detrás de mí. Y él te colocaban, si perdías la situación del juego, pues decían, oye, tienes que marcar un poquito más adentro, más afuera. Entonces, claro, yo no veo dar gritos en... Tienes razón en todo lo que estás diciendo. A mí me gusta, me encanta ver jugadores. Yo a Ricky hay que sacarle el rendimiento porque este chaval va a salir, va a ser futbolista. Le gusta el fútbol, maneja bien el balón, pero hay que atosigarle, hay que darle responsabilidades y ponerle el día siguiente. No puede ser un jugador... Yo siempre digo el ejemplo mío. Yo cuando empecé a jugar en Segunda División B con el primer equipo, me pusieron de lateral, que yo jugaba de interior, y pues me pusieron de lateral, hubo una tarjeta en el partido, que fue para mí, la única tarjeta, y a partir de ese partido ya jugué todos los demás. El entrenador me dio confianza, pero la confianza no me la daba el entrenador, me la daba Vicente, me la daba toda la gente que venía por detrás de mí, que me ayudaban. Y es que no, en el Tartiere no oigo un grito de jugadores que ya tienen experiencia. Sí, en el Tartiere estás muy lejos y tampoco, pero da la sensación, muchos errores de los que se cometen, da la sensación que es por falta de comunicación, sí, ¿no? Algo que, sí, por sí, ejemplo, sí, tenía, yo Forlín me encantaba por eso, estabas el balón en campo contrario y veías a Forlín hablando y sacando a los compañeros y al manejar la situación, ese
persona que siempre todo entrenador quiere tener, ¿no? La prolongación del entrenador en el campo, es decir, gente con jerarquía que sepa corregir y ayudar en positivo siempre al compañero, ¿no? Eso que decía Billy ahora, que quizá no existe en el fútbol actual, muchas veces nos comenta el gemelo, que hemos tenido la oportunidad de estar ahora con él, que al final, eso, a los chavales hay que darle unos partidos, 5 partidos, y a partir de esos encuentros tú dices, bueno, ¿vales, no vales? ¿Juegas de esto, no juegas de esto? Porque en un partido puedes sorprender para bien, pero también que te pueda un poco la situación y no desarrollar todo ese potencial. Pero hombre, si lo analizas en 5 partidos, ya tienes algo que tomar en cuenta. Hombre, posiblemente en un partido no se puede descubrir, o sea, ya los ves detalles. Rozada es de la casa, Rozada ya viene siguiendo a estos chicos ya desde hace mucho tiempo, entonces él sabe lo que tiene, y sabe que tiene que darles oportunidades, y sabe que tiene que darles continuidad. O sea, Rozada es listo, yo creo que va a ser un buen entrenador para el Real Oviedo. Es un chaval con carácter, y el carácter hay que tenerlo, los jugadores, o inculcárselo, porque, a ver, hay jugadores fríos, vale, pues con eso no puedes hacer nada, y nunca puedes hacer nada. Pero el gritar, el que tienes por detrás te indique lo que tienes que hacer, donde mejor se ve, quien mejor ve el partido es el portero, y después los centrales. Entonces tienen que orientar a los demás, tienen que colocarlos. Hay veces que en segundas jugadas no llegamos porque no nos colocamos bien. Entonces eso hay que trabajarlo mucho. Y en los centrales hay muchas veces que estamos en línea, no puedes estar en línea, porque si te desbordan a uno, el otro ya no llega, ¿entiendes? Es que los goles, analizando todos los goles que nos metieron en esa temporada, desde luego que casi el 80% eran evitables. Sí, son errores defensivos que... Errores defensivos, exacto. Y muchos individuales, que también llaman la atención, porque, bueno, una vez, dos veces, tres veces. Te puede pasar, pero hombre, ha habido, y ayer, por ejemplo, estábamos analizando una de las ocasiones claras del partido, que fue la de Jurjevic, que vino precedido precisamente de un fallo de Lolo y de un fallo todavía más grave de Arribas, que al final perdió la pelota, recuperó Carmona, se la cedió a Jurjevic y Champán salvó, porque si no hubiera sido el gol. Sí, bueno, son errores de los que tenemos el hábito de cometer, que esperamos que... Bueno, yo por ejemplo ayer a Arribas lo vi mejor de lo que hasta ahora lo habíamos visto, ¿no? También es un jugador que está llamado, o se le fichó para eso, ¿no? Para un poquitín comandar la defensa, liderar la defensa, ser un hombre de jerarquía, con peso y con mando en plaza, ¿no? Entonces esperamos que sea esa persona que estamos buscando, ¿no? Porque la verdad es que otra solución ahí atrás ahora mismo pues no tenemos. Yo también, Javi Fernández no me disgusta, ¿eh? Es un chaval que hay que hacerle participar. Lo que pasa es que, bueno, lo que hablamos, la situación del equipo pues no te permite nada más. Bueno, estamos manejando bien, rotando a la gente del medio del campo, igual demasiado, decirte que tan pronto juegan Rick y Edu, digo, sí, que Jimmy igual, y Edu, como Lolo y Tejera, sí. Igual, pues lo que hablábamos la semana pasada, en busca de una solución, ¿no? Tienes que buscar soluciones cuando las cosas no funcionan, pero también hay que dar un poquitín de confianza, como decía Billy, a la gente para que pueda sentarse, ¿no? Y en eso, bueno, en eso estamos. Vamos a hablar un poco de la alineación. No sé si sorprendió, porque con tantos entrenamientos a puerta cerrada era muy complicado adivinar que iba a poner Javi Rozada, porque no estaba Berjón, porque no estaba su sustituto Joel Bárcenas. Entonces cabría la opción de modificar el esquema, o al final no se hizo, de mantener ese 4-2-3-1. Por un lado, la defensa, que en Huesca sembró dudas, pero Rozada decidió mantenerla. Y por otro lado, Ricky Omar Ramos le ganó la partida a Ricky en ese... Bueno, jugó en el centro. Eso de 4-2-3-1 me hace gracia, porque es que todo es táctica. La táctica ya luego cuando llegas al campo ya lo suficientemente listos son los jugadores, o muchos de los jugadores, para saber cómo tienen que hacer, porque tienes que contrarrestar al contrario. Si sacas un 4-2-3-1, como ayer fue, entonces tienes que tener dos laterales que suban como flechas. Porque claro, si tienes tres centrales, ayer jugamos casi todo el partido con tres centrales también, o el Sporting también. Bueno, pues con tres centrales ya te tapan, o sea, ya te dejan más libertad para los laterales suban. Ayer, centros desde la banda, hicimos dos en todo el partido. Y Ortuño era el único que estaba ahí rematando. O sea, que tienes que ser flexible, tienes que jugar y amoldarte a lo que... Bueno, si tú tienes personalidad y estás arriba... pero que nosotros estamos abajo, entonces tenemos miedo, o sea, es miedo escénico, lo que decíamos al principio.
los jugadores no están dándole el 100%. ¿Por qué? Porque no les sale porque están cometiendo muchos errores y no son capaces de... Cuando estás en forma y cuando estás ganando 2-0 o 3-0, ya te sale todo, te salen todas las jugadas, por muy mal que las quieras hacer. Y entonces ayer, pues eso, era un partido para empatar por lo menos. Entonces jugamos con miedo. Estamos hablando precisamente de esa alineación, no sé si la defensa te llamó la atención. Bueno, que se mantenga, me refiero. Vamos que... a ver. No me llamó la atención, no. Yo, lo que hablamos, hay que darle confianza y quizá puso a la gente con más experiencia y con y más. ¿Qué faltaba Mosa ayer decir... en la defensa? Sí, no, bueno, hombre, Mosa, si lo miras por el derbi de que metió los dos goles, pues te faltaba Mosa, ¿no? Claro. Puede ser con Cristian en el medio y... Claro. Pero bueno, yo tampoco no estoy en desacuerdo con ella. Me sorprendió para bien otra vez Juanjo Nieto. En la primera parte fue el único que le puso intensidad y que intentó llegar. De hecho, llegó dos veces con peligro. Una de ellas, yo creo que era una tarjeta amarilla clara que no pitó ni falta. Y fue de los que estuvo más acertado, ¿no? Luego, en el centro del campo, pues Lolo y Tejera, lo hablábamos la semana pasada, yo creo que eran los que se iba a decantar él, porque en teoría son la gente con un poquitín más de peso en el partido, aunque no hayan estado muy acertados, la verdad. En las bandas sí que me sorprendió la entrada de Ricky, porque bueno, Borja en banda pierde potencial y además él debe creer también que lo pierde y no participa mucho del juego. Y lo que es bueno para Ricky a lo mejor es malo para Borja, ¿no? Perdimos desborde y sobre todo eso, en la banda izquierda. Yo hubiese, en un momento dado, hubiese probado a Sangali, que no estaba desbordando en la derecha, 5 minutos, prueba, a ver qué pasa, ¿no? Cambiarle un poquitín a la otra banda, a ver si del otro lado desbordaba, porque no, estábamos carentes de llegadas por banda. Sí, no, si al final es que centros laterales, como decía Billy, muy pocos. No sé si en ese aspecto os llamó la atención un poco el Sporting que jugase con ese sistema y la capacidad que tuvieron los jugadores del Sporting de prácticamente todo lo que pasaba por medio, todas las veces que intentaba el Oviedo jugar por el centro, tenía 2-3 jugadores encima de ese hombre y le hacía muy complicado que pudiera combinar con otro jugador de azul. Sí, hombre, el Sporting, bueno, para empezar, también me sorprendió que no hubiese jugado Aitor, ¿no? García, claro. Porque yo creo que es el jugador más desequilibrante que tienen, bueno, no contando con el sancionado, que no era que estaba con la selección. Manu García estaba sancionado. Sí, sancionado, claro. Sí, pero bueno, estaba sancionado porque se perdió el partido, a consecuencia, digamos, de que le iban a llamar. No estaba sancionado. Es que lo convoca la selección, no, está sancionado. Sí, bueno, pero... No se pueden provocar tarjetas. ¿Quién provoca ayer una tarjeta? ¿Quién fue el que...? Nacho Méndez. Nacho Méndez ayer. No se pueden provocar tarjetas, pero Nacho Méndez... 5 minutos fuera. No, es que hay que cambiar la norma. En la Champions provocan una tarjeta y les meten 2 partidos. Sí, pero porque en Champions está así estipulado y en la Liga no. Entonces, claro, al final juegas un poco con lo que te deja. Yo te digo, para mí estaba sancionado, ¿vale? Manu, porque es así, a lo mejor no se la sacaron por provocarla, pero se la sacan en otra acción, estaba sancionado. Y nosotros teníamos a Bárcenas con la selección. Pero te quiero decir, no teniendo ese jugador que era el diferencial que tiene el Sporting, el otro que es Aitor, que lleva 5 goles y que no tal, pues yo creo que nos vino muy bien que no hubiese jugado, ¿no? En cuanto a defensivamente, pues también Cristian Salvador me sorprendió el aplomo y lo bien que estuvo, defendió la mayoría de las ocasiones a Ortuño y... Sí, ellos no fuimos capaces. De lo mejorcito de ellos, sí. Nos faltó uno contra uno en banda cuando jugadores como Sangali o como tal, en banda encaras a Babín. O sea, por el centro igual te cuesta trabajo llevarlo, pero en banda no lo rehuses. No des el balón hacia atrás, encáralo, que es central y está fuera de sitio. ¿Entiendes? Y ahí no fuimos nosotros capaces a leer, de decir, oye, vamos a coger y vamos a atacar a estos dos, que son los centrales, estaban bastante lateralizados, ¿eh? No estaban en su zona de... ellos muy a gusto no podían estar. Si les buscas, sí les encaras en uno contra uno, que no lo hicimos. Estamos hablando precisamente de ese juego del Sporting con 5 centrales. Yo no sé si te sorprendió también esa inactividad que tuvieron los hombres del Oviedo o ese buen hacer, porque hablaba Rozada, hablaron los jugadores, sabían que iba a jugar con 5 defensas, pero aún así no supieron contrarrestar ese juego, o dio esa sensación. Bueno, es que el juego es lo que es un juego. Entonces, enfrentarse a 3 centrales del Sporting, tienes que jugar con 2 delanteros, por lo menos tú. Claro, es mi opinión, ¿eh? Entonces,
con un punta solo, y si no dejas a los laterales salir, los laterales, lo que estaba diciendo Luis, tienen que estar continuamente jugando como estaba jugando el Sporting, continuamente provocándolos por las bandas, porque Babín no es que sea muy rápido, entonces si la sacas a la banda, pues le puedes hacer daño. Pero claro, luego si vas a centrar y solamente vas a rematar Ortuño, pues entonces no puedes hacer absolutamente nada. Entonces ayer nos faltó, ¿qué nos faltó? Ya puerta cerrada los entrenamientos, no lo entiendo. Bueno, yo soy muy antiguo para esto, ¿me entiendes? No lo entiendo porque sí, nos conocen ya todos. Ya nos conocen, nos conocemos todos los equipos. Tenemos informadores que ya te saben tal. Bueno, y el Sporting que va a jugar con tres centrales, y bueno, pues que juegue con tres centrales. Ya tengo que tengo argumentos suficientes en el equipo para combatir eso, o por lo menos pelearlo. Pero es que ayer no se peleó, no lo digo nosotros, sino ellos, ni siquiera ellos. O sea, fue un partido anodino totalmente, o sea, que nos extrañó a todos. Yo creo que hasta la gente del Sporting tienen que estar descontentos con el juego de su equipo y nosotros también con el juego de nuestro, porque no supimos. No, además, en el aspecto táctico, todos, o sea, y me consta que Javi sí lo prepara y lo prepara bien, prepara todas las disposiciones que se pueden dar en el partido. No es que Javi diga, bueno, ellos van a jugar con tres o con cinco, tienes planteado seguro para si juegan con cuatro, si juegan con cinco, se trabajan todas las opciones, claro. No es algo que sea al azar. Tú tienes planificado el partido en función de un resultado, de marcar pronto, de que encajes, de que... Claro, planteas todas las variantes y a partir de ahí, en cuanto empieza la pelota a rodar, ya no es que todo lo que planteas en la pizarra antes de salir, al minuto uno encajas un gol o tal, y ya no es. Sí, no, está claro, al final te tienes que adaptar a lo que te pide el partido. Preparas todas las disposiciones posibles y luego la iniciativa en el campo es el jugador. O sea, tú por mucha información, que tampoco es darle, un jugador tiene que saber cuatro cosas básicas, porque si le llenas de información al final se lía, ¿no? Pero esas cosas básicas que seguro que le informan y que tal, al final es el que decide, el que tiene el balón, el que toma la decisión, el que te hace un desmarque y te da una solución al que tiene el balón, al final es el jugador, es el realmente importante, y si el jugador no está... Complicado, sí. Claro. Los cambios, el Oviedo no agotó los cambios, hizo dos, entró al final del partido Ibra por Juanjo Nieto y el primero fue dar salida a Ricky y entrada a Omar Ramos. No sé si estamos analizando, el Oviedo fue peor en la segunda parte, si igual tendría que haber movido algo en el centro del campo para intentar generar más juego o intentar tener más la pelota. Bueno, como estaba el partido de ayer, hubieras hecho lo que hicieras, no iba a variar en muchas circunstancias, lo que dice Luis. Los entrenadores saben, mueven las fichas, dependiendo que lo que haga el equipo contrario, y ayer yo creo que no se pudo hacer nada más. Un partido anodino como el de ayer, teníamos miedo, incluso hasta los entrenadores. Porque, bueno, uno se jugaba, según tengo entendido, jugaba el puesto. Sí. Rozada, ojalá esté aquí 250 años. Bueno, toda su vida deportiva en el Oviedo. Y que siga subiendo jugadores de la cantera. Pero ayer yo creo que los dos no pudieron hacer más. O sea, son los jugadores. Individualmente los futbolistas ayer tenían que haber hecho algo más. Porque se espera de jugadores. Ortuño... aparte de saltar de cabeza, que las llevaba casi todas, pero las segundas jugadas no llegábamos. Con tres centrales era muy complicado también poder muy, hacer muy nada. Complicado, pero entonces, ¿qué haces? A ver, si pon más gente arriba, ¿no? ¿Qué haces? Ya, pues no, pues igual luego te hacen un contraataque y te meten gol, coño. Es que el partido de ayer le ganó el miedo. El miedo que teníamos los dos equipos a perder. Entonces, analizarle tácticamente... que pues, se podían hacer ocho más después, el día después, como nosotros sentados aquí, podemos decir que hubiéramos hecho. Pero claro, si haces eso y por sacar otro delantero más, debilita la defensa y te entran y te meten un gol y pierdes 0-1, pues la que se arma. Entonces, ya, el partido estaba planteado para 0-0 y fue 0-0. Además es fútbol ficción. Ya la última, porque tenemos prácticamente un minuto, ¿cómo se sale de ahí abajo? Porque el Oviedo está en descenso, porque casi ha pasado una vuelta y todavía cuesta o va a ser complicado salir de esa zona y posiblemente esté toda la temporada peleándose por eludir el descenso. Nosotros tenemos que seguir con el apoyo de todo el mundo, ¿no? La unión de todos los estamentos, que no pasen cosas raras alrededor del club, que... la afición está implicada con los jugadores y con el entrenador, que sigamos así
que intentemos dejar la puerta a cero y cometer los mínimos errores individuales posibles y luego pues que se nos dé el resultado, ¿no? Tenemos, todos los partidos son difíciles. La semana pasada comentabas que si Huesca era inviable, todos, el Fuenlabrada, ¿qué es más que nosotros, el Fuenlabrada? ¿Cuál es el límite salarial del Fuenlabrada? Es que a veces no se Lugo, es que claro, tenemos los equipos... Pero ¿por qué el límite salarial? ¿Por qué tú haz las cosas bien y dedícate a hacer bien lo tuyo, que con poco se puede hacer las cosas muy bien? Billy, ¿cómo se sale de ahí abajo? Bueno, pues apretando uno contra otro, y vamos, entrenando bien y, no sé, yo creo que este equipo tiene que salir por sin contratar a nadie en enero, porque ya estamos hablando de que si vamos a fichar, los jugadores de enero a nosotros nunca nos resolvieron absolutamente nada. Entonces, yo creo que tiene una base para no pasar dificultades. Quedan muchos partidos. Ten en cuenta que está ahí Tenerife, Deportivo, Málaga, Oviedo y Racing de Santander, equipos de primera división. Lo que estaba comentando Luis, el Mirandés, el Lugo, el Fuenlabrada, todos esos están arriba. Es que algo pasa. Y no es porque sean mejores que nosotros, porque el Deportivo hizo un equipo para ascender. El Málaga, no te digo nada. Y nosotros, bueno, pues estamos pensando en el ascenso, pero hay que pensar en salir de la situación que estamos, con el apoyo de todo incondicional, como siempre, de la afición, y eso, y con casta, y con garra, y con valor, y es que tenemos que echarlo todo, no hay más, es que podías decir, es que pues, si saco a este en lugar de este, no, así, no tenemos grandísimos jugadores, tenemos buenos jugadores en la plantilla, buenos jugadores para esta segunda división, e incluso para primera reforzados, pero a estos buenos jugadores que tenemos, hay que exigirles un poquitillo más. Pues tenemos que cerrar aquí esta sección de los veteranos. Os agradezco a los dos, Luis Carlos y Billy, este rato, esta charla en el Juego de Dos. Nosotros continuamos con el programa. Y continuamos en Juego de Dos, turno de la pizarra de los técnicos, en este caso el técnico, don Marco Antonio Iglesias. Muy buenas noches. Buenas tardes, Pedro. Bueno, lo primero, un análisis de lo que se vio ayer en el derbi asturiano, primero por parte del Real Oviedo como visitante y después por parte del Sporting, perdón, Real Oviedo como local y Sporting de Gijón como visitante. Bueno, partido del miedo, ¿no? Entonces, partido de que los dos equipos juegan encorsetados, ¿no? Es verdad que la clasificación te lleva a intentar sumar, a no perder con el eterno rival. El Oviedo sale con una disposición de un 4-2-3-1. Es verdad que nos falta el buque insignia, la figura que puede meter miedo al rival solo con su presencia, que era Saúl. Pues para tapar esa falta de Saúl intenta Javi Rozada pues tirar a banda a Borja Sánchez, que es un futbolista, bueno, yo creo que pierde mucho en banda, ¿no? Es decir, no se encontró a gusto desde que comienza el partido, tendía a meterse al medio, el Oviedo no ganaba sin ninguna segunda jugada, por lo tanto, no le llegaba ningún balón franco para jugar, franco para encarar a la línea de tres defensas que tenía el Sporting, y yo creo que la zona del medio del campo, la zona que tenía que ser de creación, tanto Tejera como Lolo no dieron el paso adelante, ¿no? Tejera tenía que dar un pasito adelante para que el equipo jugara más junto a Ortuño, que se vio muy solo. Es decir, aquel balón que tuvo logró bajarlo y hacer un buen golpeo, que hizo una buena parada Mariño, pero hicimos muy poco, ¿no? Fuimos capaces de crear ninguna ocasión más porque teníamos ese miedo, primero, a que no nos metieran gol. Con eso no nos da para ganar un partido, ¿no? Y por parte del Real Sporting, pues bueno, tenía todavía más miedo que nosotros. Presenta una línea de 5 en el que marca un futbolista, yo creo ya para toda la temporada, que es al central Borja López, es decir, porque juegas con línea de 3 centrales y te cargas a un central que te cuesta 2 millones y pico, para poner a Cristian Salvador, que para mí fue el mejor futbolista del partido, porque logró parar bien a Ortuño, bien todas las jugadas de ataque que llevaba el Real Oviedo. Fueron muy juntos, no tuvieron ninguna ocasión de gol, bueno, una esporádica de Uros que saca muy bien Nereo, pero el equipo se veía que ningún equipo quería pisar área contraria, ¿no? Quería no fallar en su área y no se atrevía a pisar el área contrario.
Hablaba con Piraña también y te la quiero preguntar a ti. Entiendo que el puesto en la clasificación incide mucho en ese miedo a no perder, ¿no? Sí, al final, es decir, son tres puntos, ¿no? Pero son tres puntos ante tu rival, que si pierdes estaba a tres, se puede quedar a seis. Si pierdes, te puede empatar o incluso, si es capaz de meterte tres goles, ponerte en puestos de descenso. Todo eso influye, ¿no? Porque las dinámicas que llevan los dos equipos son dinámicas negativas, sobre todo la del Oviedo, que ahora mismo está en puestos de descenso. No está mucho más allá el Real Sporting con todo el dinero que se ha gastado, pero resulta que eso te marca, ¿no? Marca a los dos técnicos que se conocen muy bien, ya desde época de cadetes, desde época de segunda B, y realmente creo que marca el no fútbol, ¿eh? No se vio nada de fútbol. Yo creo que no pueden hacer ningún reproche al terreno de juego, que sin estar en las mejores condiciones, yo me acuerdo los años 80, los años 90, se jugaba en peores campos, la Real Sociedad gana en el Molinón, en un campo todo embarrado, una liga, y ahora siempre que tenemos algún problema, Uros hace un mal control en el minuto 8, minuto 9, que no es capaz, se trastabillea, sale el balón fuera y mira para el campo y pega una patada al campo. Es decir, si no sabes hacer un control en condiciones, por favor. El campo yo creo que estaba en las mejores condiciones posibles después de todo lo que cayó en Asturias. Yo creo que el campo estaba pues perfectamente para jugar al fútbol. Por lo tanto, si no quisimos jugar al fútbol fue porque teníamos ese miedo a no perder. Esta es complicada porque yo creo que no lo hubo, pero ¿hubo algún momento en el partido que te pareció que el Real Oviedo pudiera ganar o el Sporting pudiera ganar? Sí, yo creo que hubo 15 minutos de tanteo, ¿no? 15 minutos en los que se querían adaptar al terreno de juego, se querían adaptar a la presión, pues uno defendiendo, el otro intentando ver cómo podía llevar el partido al área del Sporting, que era el Oviedo, y a partir del minuto 15 hasta el minuto 45 solo hay un equipo, ¿no? Solo hay un equipo que juega bien, que controla bien la posesión del balón, pero sin meter miedo al rival, ¿no? Es decir, yo ahí vi el partido como ganado, vi que si Tejera daba un paso y era capaz de enlazar bien con Ricky, bien con Ortuño, podíamos hacer y meter miedo, ¿no? Porque ellos cada vez se metían más atrás, Molinero no era capaz de salir, Damián estaba muy metido con los tres centrales y yo ahí vi al Oviedo muy ganador. Luego el segundo tiempo es verdad que el Sporting, de la que sale de la caseta, sale mejor que nosotros, se posiciona mejor en el campo, pero no te mete el miedo, ¿no? Se posiciona mejor en el campo porque nos quita un poco el balón, porque realmente no pisa el área con miedo para que Nereo, para que los centrales del Real Oviedo, que venían de haber metido unos tres goles, eran los jugadores más tachados que tenían la X, como era Arribas y como era Carlos, porque no estaban en su mejor momento, y pasaron un partido plácido. Yo creo que el Sporting, ese balón de euros y poco más tuvo en el segundo tiempo. Empate a cero porque prácticamente ocasiones dos del Sporting, una del Oviedo. Sí, eso dice. Si no eres capaz de tirar entre los tres palos en la portería 7-32 por 2-44, es difícil que realmente metas un gol, ¿no? Tiene una, vuelvo a repetir, el Oviedo en el primer tiempo con Ortuño, que hace una buena parada Mariño, pero yo creo que ni la última jugada del partido en el minuto 95, que es una falta que no es capaz ni de levantar el UI de los espectadores, porque creo que Mariño da dos pasos y sujeta sin ningún problema tal, los dos porteros. Yo creo que el partido era para calificar con negativos prácticamente a todos los futbolistas y por esas dos paradas como aprobado a los dos porteros. Nos vamos con los técnicos. Técnico del Sporting de Gijón, técnico del Real Oviedo. Valoración. Mira, del planteamiento del partido. Yo valoro muy, 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 muy bien a Javi, porque a veces incluso yo miro para el banquillo y hay ese momento que dice, no puedo sacar más de lo que tengo, entre comillas, ¿no? No quiere decir que tenga un mal plantel, sino que ahora mismo ronda por la cabeza de esos futbolistas tanto miedo a perder que no se atreven a dar el paso, ¿no? Por mucho que hiciera el ademán de vamos a ir arriba, vamos a presionar tras jugada, vamos a ver si somos capaces de ganar segunda jugada. Es decir, el planteamiento del Oviedo es de ir a ganar el partido desde el minuto cero y el planteamiento del Sporting es de que me juego el puesto, ¿no? Es decir, yo creo que hasta la propia chaqueta que lució el técnico, que le quedaba bastante apretada, ¿no? No era ni su talla, yo creo que era de la presión que tenía en el partido, ¿no? Sale a que no le metan ningún gol.
y él sabe que si no le mete ningún gol, posiblemente sea capaz de empatar el partido. No va ni a ganar el partido, porque en ningún momento hace un cambio meter a Álvaro Vázquez para meter un poco de miedo entre los dos centrales, sino que todos los cambios que hace, es verdad, que dice que es por dos lesiones, ¿no? La de Molinero y la de Nacho Méndez, pero si ves a Nacho Méndez, le retrasa al medio del campo con Javi Fuego para que haga pues un control un poco del balón, pues es el jugador de más calidad que tiene el Sporting, y a Cristian Salvador le mete 15 metros más atrás, ¿no? Para que ayude a los dos centrales a que realmente no sufran, y así fue el partido. Es decir, el Oviedo quiso durante 45 minutos intentar por lo menos llegar a área contraria. A partir de ahí, Javi vio que no era el día, que no tenía pues a ese futbolista que metiera miedo como era, como puede ser Saúl, como puede ser incluso Bárcenas en segunda jugada. No fue el día de Sangali, y realmente pues el partido era para 0-0. Entonces hay que contradecir al técnico del Sporting cuando dice que el Sporting claramente fue superior y mereció ganar, ¿no? Sí, yo escuché nada más acabar la rueda de prensa de tal, y yo creía que realmente estaba hablando de otro partido, ¿no? Porque realmente hay que tener, y es verdad que cada uno puede oye, ver el partido de distintas maneras, pero no se puede tener la cara, digamos, de decir que pudiste ganar el partido. Es decir, para ganar el partido hay que hacer mucho más, ¿no? Hay que por lo menos tirar entre los tres palos para que a ver si lo haces con un acierto, metas gol tú directamente o que haya un fallo, ¿no? Yo creo que el Sporting no pisó el área, porque el tiro de Uros es de fuera del área, es escorado. Yo creo que no estaba pisando ni área, por lo tanto, el empate como mal menor, yo creo que se puede dar con un canto en los dientes y no ser tan, bueno, tan vehemente en la cosa de que tiene que ganar el partido. Yo creo que el resultado 0-0 es lo máximo que podían aspirar los dos equipos el domingo. La última del derbi, ya nos vamos con Las Palmas. Los cambios de Javi Rozada. ¿Qué buscaba Javi con los cambios? Bueno, pues al final Javi buscó tener el equipo más arriba, ¿no? Es verdad que el equipo no quiso ir más arriba. Es decir, quita un lateral derecho, mete a Sangali y le da toda la banda para él. Sabes que Sangali, pues al final, pues te va a dar mucho arriba, posiblemente Arribas sufra o Carlos haciéndole las coberturas, pero como el Real Sporting no quería, pues ninguno de los centrales sufrieron, ¿no? Ya el cambio de intención, es decir, me quito a mi lateral derecho y meto a un hombre de un extremo puro, lo meto en la banda derecha y le doy todo el carril, pues eso dice mucho de que quieres ir a ganar el partido, ¿no? Luego mete un segundo jugador, un delantero centro, para ver si somos capaces incluso de balones directos, como no éramos capaces de enlazar, a ver si con un balón directo llegamos allá y Ibra y Ortuño son capaces de cazarla y demás, y se ve que realmente los cambios son para ganar. Es decir, los cambios del Sporting son todos para restar, ¿no? Son todos para que no me metan ningún gol y por lo menos voy a vivir otra semana tranquilo, porque el cese rondaba, si llegas a perder en el Tartiere, posiblemente a lo mejor no te echaran, pero la cosa estaba muy, 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 muy por esa línea. Dejamos atrás el derbi, que ya es pasado, y nos vamos al próximo domingo. El Real Oviedo visita Las Palmas. ¿Qué equipo se va a encontrar allí el 11 de Javi Rozada? Bueno, vamos a ver, Las Palmas es un equipo que estaba hecho para subir, ¿no? Es decir, al final se encuentra como nosotros, ¿no? Con problemas institucionales, con problemas de que no puedes fichar a jugadores en el momento justo, a última hora te llegan futbolistas. Es un equipo que lleva 5 jornadas sin ganar, tiene 19 puntos nada más, ¿no? Ha perdido los mismos encuentros que nosotros, 7 encuentros, ha ganado 5 y empatado 4. Lleva la friolera de 21 goles encajados, es decir, es un equipo que también encaja mucho. En casa ha ganado 3 partidos, ha empatado 2 y ha perdido 3. Solo ha dejado la portería a 0 en casa en 2 encuentros, ante el Real Sporting de Gijón y ante el Deportivo de La Coruña. Y realmente sufre mucho, ¿no? Pepe Mel ya lo ha intentado todo, es decir, ya ha intentado jugar con todos los sistemas. El sistema que más le gusta es el 1-4-3-3. Es un equipo que, bueno, es verdad que tiene a su
jugador más importante lesionado como es Jonathan Viera, que llevaba 5 goles, lleva mes y pico prácticamente sin jugar, y tenía a Pedri, que también estuvo mes y pico sin jugar porque estuvo con la selección en el Mundial Sub-17. Pedri es un futbolista en edad juvenil, que pagan 6 millones de euros el Barcelona, es en propiedad del FC Barcelona y está cedido en Las Palmas, y luego tiene pues bueno una línea de tres centrales, cuando juega con tres centrales, de mucho renombre, ¿no? Aitami Artiles, Lemos y Martín Mantovani, con pasado oviedista. Tiene dos laterales, uno en el lateral derecho que lo suele alternar, que son de la casa, Dani Martín y Eric, gente muy joven pero que lo está haciendo muy bien, y De la Bella en el lateral izquierdo. Luego tiene en el centro del campo a Íñigo Ruiz Galarreta, que es el futbolista fetiche del técnico, que ha jugado prácticamente todos los minutos, y Derek, un chico de la casa de Las Palmas Atlético, que también ha jugado prácticamente todos los minutos, y Javi Castellano. Y arriba, cuando juega con tres, pues juega con el uruguayo Narváez, bien de delantero centro o bien tirado a banda derecha. Tiene al checo Pekar de delantero centro, porque Rubén Castro está lesionado, y tiene a Pedri, que juega bien en banda izquierda, bien de extremo o bien en la media punta, ¿no? Es decir, es un equipo que en casa ha encajado 12 goles y solo ha metido 11. Es decir, es un equipo que se puede ganar, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que les ponemos el salvavidas a todos los equipos que están por abajo. Esperemos que podamos recuperar a Saúl, porque yo creo que para aquellos que realmente criticaron tanto a Saúl, aquella prensa, aquellos espectadores, yo creo que ahora nos damos más cuenta cuando no le tenemos, ¿no? Yo creo que un Saúl a un 70% es el buque insignia de nuestro Real Oviedo. Si somos capaces de recuperarlos, yo creo que Pepe Mel tendrá un disgusto más durante la semana para poder tapar a Saúl, ¿no? Es decir, esperemos y necesitamos, ¿no?, ir arriba, quitarnos el corsé, hacerle caso a Javi Rozada. Es decir, al final es fútbol, al final son 3 puntos, pero estamos en una dinámica muy, muy, muy negativa. Llevamos 2 de 12. Es verdad que no es el mismo fútbol que practicábamos con Sergio Gea, sabemos a qué queremos jugar, pero a veces tenemos demasiado miedo, tenemos demasiadas cosas en la cabeza de los futbolistas, y eso es un lastre muy importante para el Real Oviedo ahora mismo. Sí, porque hubo un punto en el que se había salido del descenso, bueno, parecía que el enfermo ya no estaba en la UBI, estaba en planta, pero pues se volvió a la UBI. Sí, porque mira, al final los futbolistas cuando miran, y antes veían a Michu, ¿no?, y veían que tenían un respaldo, veían al técnico y sabían que el técnico iba a matar por ellos, que Michu iba a matar por ellos. Llevamos 15 días prácticamente desde que marchó Michu, no sabemos si va a venir un secretario técnico, si va a venir un director deportivo. Todo lo que pasa institucionalmente, todo recae sobre Javi, el peso de toda la masa social que hay en el Oviedo, yo creo que al final eso recae sobre el futbolista, y al final el futbolista no deja de ser humano, le pasa muchas cosas durante la semana, sabe que tiene que tirar por una ciudad muy importante como es Oviedo, y ahora mismo eso no les deja soltar, ¿no? Sin ir más lejos, ayer Tejera parecía que tenía lastres a la hora de jugar, ¿no? Era el jugador que yo creo que tenía que echarse el equipo a la espalda ante la falta de Saúl, y realmente no pudo, ¿no? No pudo porque yo creo que pesa mucho esa responsabilidad de jugar en el Oviedo y esa responsabilidad de estar en puestos de descenso. Yo creo que estoy completamente de acuerdo, y al final lo institucional, lo que pasa en los despachos, queramos o no, repercute en el césped. Sí, eso sin duda alguna, ¿no? Es decir, el trabajo que está haciendo Javi yo creo que es de matrícula de honor, es decir, porque tú ahora te sientas en cualquier estadio donde juegue el Oviedo, en el Carlos Tartier, y sabes a qué juega el Oviedo, ¿no? Es verdad que unas veces juega mejor, otras veces juega peor, que ayer juega timorato, que ayer tiene miedo a perder porque bueno, es un golpe, yo creo que moral importante de perder con el Sporting. Al no ganar, o al no perder, sales un poquito reforzado, porque bueno, ellos, hay que ver que ellos han gastado pues 9 millones de euros en fichajes, y es nuestro presupuesto, ¿eh? Y entonces al final tú jugabas contra un equipo
que hace 2 años pues estaba en la primera división, nosotros venimos de segunda B, la estructura pues está que no sabemos a dónde queremos ir, el grupo Carso no lo tiene muy claro y todo eso repercute en el verde. Completamente de acuerdo. Marco, muchísimas gracias. Próximo lunes analizaremos lo que será ese partido de Las Palmas y el siguiente en casa contra el Rayo Vallecano. Contra el Rayo Vallecano. Hasta aquí el análisis del técnico Marco Antonio Iglesias y nos vamos a publicidad. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches desde Nueva York, desde el Madison Square Garden, donde aquí muy cerquita hemos podido encontrar un sitio en el que hemos podido ver el derbi asturiano entre el Oviedo y el Sporting. Ese empate a cero final que deja, yo creo que mal a gusto a los dos, y por otro lado como que han salvado tanto Javier Rozada como José Alberto, pues una especie de match ball, porque todo lo que fuera perder ante el eterno rival sería un batacazo muy grande para cualquiera de los dos, y yo creo que les ha atenazado a los jugadores y al propio cuerpo técnico más el miedo a perder que la ilusión de ganar. De todas formas, si nos ceñimos a los puntos, yo creo que el Sporting ha sido algo superior al Oviedo, ha buscado más los 3 puntos, se ha notado que está uno 16º, un poquito mejor que el 19º en puestos de descenso directo, pero aún así al final no ha sido suficiente el ataque del Sporting, las más numerosas llegadas al área rival del conjunto gijonés que del conjunto carballón. También es cierto que el estado lamentable del terreno de juego del Carlos Tartiere ha hecho pues imposible practicar algo de buen fútbol, practicar algo de intención de juego, de bajar la pelota, de rasear y de buscar algo de calidad y de combinación. Pero bueno, al final empate a cero, insisto, yo creo que se salvan los dos de la quema, ninguno consigue el éxito total, pero virgencita que me quede como estoy, en un derbi siempre es mejor empatar que perder, lógicamente. Insisto, el Sporting ha buscado más a portería rival, de haber ganado a alguien yo creo que hubiera sido el digno merecedor del partido, pero al menos un punto que mantiene en el cargo a José Alberto y no sé si le servirá de mucho a Javier Rozada. Seguro que de todo ello estáis hablando, lo seguiréis haciendo en este juego de dos especial derbi, post-derbi entre el Oviedo y el Sporting desde Nueva York. Esto es todo un placer estar con todos vosotros y un fuerte abrazo. Y continuamos en Juego de Dos Conexión Oviedo y vamos ya con la tertulia de aficionados. Igual que la semana pasada, tertulia de aficionados mixta. Tenemos parte rojiblanca y tenemos parte carballona. Por parte rojiblanca, Joaquín Rato, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Pelayo, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Alberto Palacio, buenas noches por parte carballona. Hola, buenas noches. Y Diego, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Te llamé Diego, no te llamé de otra forma. Vamos a empezar por la parte del Sporting, derbi. Titulares hoy en distintos medios. Bueno, pues al final empate a cero, derbi de nada, derbi de descafinado, derbi. Al final no fue un derbi, ¿no, Joaquín? Prácticamente dentro del terreno de juego, me refiero al partido. Bueno, lo habíamos comentado, son partidos completamente distintos. La clasificación no se juega absolutamente, no dice nada en estos partidos, lo dije la semana pasada aquí. Y bueno, y como acabas de decir, me parece que fue un partido bastante tristón, sin apenas ocasiones de gol, tanto por un equipo como por otro, quitando 2 ocasiones que ha tenido, me parece que 2 buenas paradas de Champagne y una parada de Mariño, remate de Ortuño, me parece de que no ha habido así más ocasiones claras. Un partido con bastante miedo a perder de los dos equipos, o sobre todo por lo que se estaban jugando, pues al estar en la parte baja de la clasificación, digo, da mucho miedo. José Alberto, había rumores, que yo no lo creía, que si perdía el Sporting lo iban a destituir, lo dije aquí la semana pasada, de que si tienes un proyecto no son 14 ni 15 partidos, me parece que muchas veces hay que tener paciencia con los equipos, digo, con los entrenadores, la prueba que tenemos, lo había dicho la semana pasada, esta misma semana, el Deportivo A Coruña que ha cambiado de entrenador, otra nueva derrota, sigue como colista, o sea que no quiere decir de que un cambio de entrenador vaya a mejorar, y bueno, y un partido sobre todo eso, como digo, con mucho miedo a no perder. Entonces el resultado me parece, digo, de que fue justo. En líneas generales me parece de que el partido en sí, digo, partido trabado, mucho con centro de campo, sin apenas ocasiones de gol y sobre todo, bueno, pues digo que el resultado me parece justo. Pelayo, partido muy trabado. Nos aburrimos, pasamos frío, pero yo creo que el partido fue muy aburrido, como dice Joaquín, mucho medio del campo, mucho pelotazo, mucho juego aéreo, solo hubo 4 ocasiones claras, 2 de Ortuño y 2 de Uros, los 2 delanteros de los 2 equipos.
Los defensas, el Oviedo en la segunda parte sí que sufrió, en la primera también sufrió Sporting, pero no más allá, mucho aburrimiento, todo muy monótono. Si ya tenía el Oviedo, pues la perdía rápidamente. Si ya tenía Sporting también, les quemaba mucho la pelota. Y yo creo que se notó que tanto Joel como Manu no estaban en el campo. Berjo, más que Joel. Berto. Yo te diría que sería el derbi del terror. Yo digo el derbi del terror porque lo que vivimos los aficionados en la grada para mí fue eso, un terror que lo que se ve en el campo dice perfectamente el porqué de la clasificación de los dos equipos en dónde están, en el que no hubo prácticamente nada, hubo miedo a perder desde el minuto uno. Prueba de ello es que yo creo que José Alberto saca cinco defensas para que no pase lo del año pasado, la salida en tromba que se esperaba del Real Oviedo, un primer tiempo en el que creo que el Oviedo fue un pelín superior al Sporting y un segundo tiempo en el que creo que el Sporting fue superior al Oviedo. Más allá de las ocasiones que antes comentaban los compañeros, no hubo nada reseñable y por lo tanto un partido que metía miedo. Yo creo que coincido con lo que habéis dicho vosotros tres, pero también creo que es necesario mencionar que José Alberto planteó mejor el partido que tenía que hacer. Creo que el Sporting salió con la idea clara de empatar el partido, de que sabían que si se encontraban con un gol iba a ser por la fragilidad defensiva que había mostrado el Oviedo, es decir, lo hablábamos antes. Creo que cada balón a la espalda de los defensas del Oviedo era un murmullo constante en el graderío del Carlos Tartiere, y creo que esa es la ventaja con la que jugó el Sporting durante todo el partido, saber que si dejaban la portería cero ellos iban a tener la suya, la tuvieron, lo anularon. Y creo que el Oviedo no supo interpretar su partido. Salió a jugar un partido como otro cualquiera. Hay jugadores que tenían que dar un paso adelante, como era el caso de Lolo, y que a mí personalmente me defraudaron, que generaron menos fútbol del que se esperaba. Y sobre todo se nota la ausencia de Berjón y de futbolistas que en momentos donde el balón quema, como ha dicho Pelayo, lo quieran. Sí que es verdad que Borja está haciendo una buena temporada, pero todavía no es Saúl Berjón, ni de lejos. Creo que el Oviedo tiene que seguir mejorando mucho si quiere salvar la categoría. Lo vamos a pasar muy mal y queda un mes y medio para el mercado de invierno. El Oviedo tiene que sumar como sea una victoria, jugando bien, jugando mal, pero desde luego creo que visto lo visto en el partido de ayer, el Real Oviedo va a sufrir mucho para llegar a 50 puntos. Es complicado, seguro la pregunta, se voy a hacer a los cuatro. ¿Qué es lo mejor de ayer que viste en el Sporting, Joaquín? Yo destacaría sobre todo dos jugadores, a Cristian Salvador, que me parece que ha sido un acierto de José Alberto, colocarlo como central, darnos salida de balón, y sobre todo a Pablo Pérez. Me parece que jugando en banda izquierda hizo un desgaste, me parece un partido, fue de lo mejor que ha tenido el Sporting, y me quedaría eso, con Cristian Salvador y con Pablo Pérez. A mí también me gustó Cris Salvador, que por cierto, sacó unas declaraciones en las que dijo que hasta el sábado no sabía de qué iba a jugar, o sea, la posición que sacó José Alberto no la sabía, menos mal, porque si la llega a saber igual hace mejor partido. Y también destacaría Pedro Díaz, tiene que entrar sustituyendo a Nacho Méndez, y cuando tiene el balón, pues nos recuerda un poco a Manu García, ¿no? El balón lo tenía con él, intentaba hacer jugadas de pase. Para mí también fue de lo mejor, Cris Salvador y Pedro Díaz. ¿Lo mejor de la Oviedo? En lo que a jugadores se refiere, gratamente hablar de Nieto, un jugador que los primeros partidos que jugó le dimos bastante... Bueno, bastante, Nieto estaba condenado ya. Bastante caña, aquí somos muy de endiosar y condenar a la gente por nada, entre comillas. Y otra vez, bueno, un champán que lo poco que hubo pues estuvo bastante resolutivo. Coincido en que lo mejor es sin duda la progresión de Juanjo Nieto, sobre todo desde su entrada el día en Albacete, donde revoluciona el partido. Desde entonces una continuidad, explosión. Creo que es un jugador joven que le puede dar mucho al Oviedo. Además es un jugador que creo que ha debutado en el fútbol profesional esta temporada, por lo que el margen de desarrollo va a ser enorme. También destacar algunos momentos de calidad de Ricky, que también papelón, jugando tan solo un partido como titular hasta la fecha, en la situación en la que se juega aquel partido y en la que se juega este, el campo como estaba, papelón también de Ricky. Y papelón de la afición, que de nuevo vuelve a responder en una situación complicada, y mencionar de nuevo a toda la gente que se concentró 2 horas antes del partido y que estuvo con los suyos y que no los dejó atrás. Y hablamos de lo positivo, lo negativo ayer, Joaquín. Lo negativo, es que no lo sé, es decir, negativo igual el resultado, porque en ese momento la necesidad son sacar de 3 puntos en 3, no... De un punto a un punto prácticamente no sales de ahí abajo. Entonces, lo negativo es el resultado, el empate. Porque yo creo que el Sporting necesita sacar ya de 3 en 3. Ojo, lo puedes hacer bueno si ganas y vienes a Tenerife. Pero venías de 2 derrotas consecutivas y creo que lo negativo es el resultado. Yo creo que no jugar con bandas. Jugaste con Carmona y con Pablo Pérez.
y ya cuando se vio la alineación se sabía que iba a hacer pelotazos. Pablo Pérez interviene en pelotazo, mucho balón área que baja, es mucho de dar la espalda al defensor y para mí, si se hubiese puesto Aitor, que entró muy tarde, o a Isma Cego, yo creo que Sporting no hubiese cambiado mucho, pero hubieses tenido jugadores por bandas rápidos y que te hubiesen puesto un centro perfecto para que rematase por lo menos unos. ¿Lo peor de ayer, Berto? Lo peor de ayer, yo eché de menos esos arreones finales que los equipos de Rozada, cuando el partido está igualado, sobre todo en casa, intenta ir a por el partido de todas, pero yo creo que ayer fue un poco al revés, ¿no? El verse en el minuto 80 con el 0-0 y ese miedo a perder, yo creo que las piernas pesaron bastante e insisto, eché mucho de menos esos arreones del equipo de Javi. Yo creo que lo peor de ayer, más allá de lo deportivo, la situación, estar en la posición en la que se está, es el ambiente de crispación y crisis que hay ahora mismo en el Carlos Tartier. Es decir, yo creo que hacía bastante tiempo, bastantes temporadas en las que no había ese run-run al final de un partido, que la gente se levantara en el minuto 85, que es la verdad, bueno, cuanto menos curioso. Pero creo que lo peor de ayer, antes que obviamente la falta de verticalidad del equipo, la verdad es que el Oviedo estuvo sin ideas ante la defensa de 5 que plantó José Alberto, que también creo que sorprendió a Rozada. Y bueno, como digo, deportivamente la falta de verticalidad de los hombres de banda del Oviedo, como decíamos, solo tuvo una el Oviedo en el único centro que yo creo que permitió el Sporting durante todo el partido, en un buen remate de Ortuño, pero yo creo que lo peor sin duda es la crispación que empieza a haber en la afición. Decías muy bien que, bueno, a ver, la situación del Oviedo es muy mala, por decirlo de alguna forma, y la situación del Sporting es regular, ¿no? Yo digo regular, mala. Si miramos la clasificación, el Oviedo está en descenso, el Sporting no. Pero bueno, sí. está a cuatro puntos ahora, ¿no? Sí, a cuatro puntos. Por haber sumado un punto ayer. Yo creo que el derbi ayer, el miedo a perder o el miedo o que al final salvar un punto, ¿no? Es lo que lo condiciona absolutamente todo, porque fue el peor derbi desde que el Oviedo llega a la Liga de Fútbol Profesional, de largo, sobre todo para los intereses carballones. El Sporting sí es verdad que los dos últimos anteriores en el Tartiere no había jugado un buen partido, porque recordemos que en uno es de Sábado Baraja y en el primero de Baraja, bueno, pues tampoco empiezan ganando, pero tampoco desarrollan un buen partido. Son los dos goles de Mosa. Pero yo creo que ayer, pues eso, se tiene mucho más miedo a perder y queda en un segundo plano, de manera desgraciada, que se trata de un derbi, porque es que no hubo ningún condicionante de que pareciera un derbi. Al final parecía un Oviedo-Extremadura, con todos mis respetos a la Extremadura. Sí, yo te digo, de que no fue un partido eso, con lo típico que tienen miedo los dos entrenadores por lo que se están jugando, porque la semana pasada me preguntaste si Sporting perdía se podía echar a José Alberto. La misma pregunta podía ser si, aunque hayan cambiado el Oviedo entrenador, no viene ahora mismo de buenos resultados, si llega a perder 0-2, 0-3, pues igual lo que estaba diciendo el run-run de lo mismo, pues José Alberto, exactamente, yo creo que pasaría exactamente igual. Digo, para que perdiesen o echasen a José Alberto, el Sporting creo que tendría que haber dado muy mala imagen y haber salido goleado, entre comillas, con el eterno rival. Cosa que no fue, entonces más o menos yo creo que José Alberto intentó dejar la puerta a cero, que fue el primer objetivo que teníamos. Yo aquí la semana pasada dije, ¿qué es el mayor miedo que tengo? Dije, yo puse como condición de que el Sporting, esos primeros 14-15 minutos que iba a salir, que calculaba que iba a salir el Oviedo en tromba. Me parece que el Sporting lo supo controlar bastante bien. Digo, me parece que el planteamiento defensivo de José Alberto fue bastante acertado. No estaba de acuerdo, por ejemplo, con lo que decía Pelayo, de que faltaron las dos bandas. Por las dos bandas tampoco el campo estaba para poder hacer grandes cosas por las bandas. Yo me parece que José Alberto, la idea que tenía, me parece que era más o menos como el partido de Girona. Leer bastante bien el partido, lo que pasa es que le trastocó los planes, la lesión de Molinero. Era haber sacado a Aitor García cuando la última media hora, como fue en Girona, un juego rápido con el campo que estaba pesado, con el campo que se subió toda la semana, de que estuvo mal, creo que estuvieron con lente, con temas de LED, pues, poniendo el Real Oviedo para poder jugar mejor. La idea que tenía, me parece, era esa, aprovechar, mantener, aguantar con gente como Pablo Pérez, que defiende mucho más que Aitor o que Isma Cerro, de que disputan muy bien los balones aéreos, que el Oviedo es un equipo muy fuerte en juego aéreo, o sea, que te digo, entonces me parece de que
en ese sentido, José Alberto leyó bien el partido. La idea que tenía, yo estoy completamente convencido, era de haber sacado igual a Aitor o a Isma Cerro, según como fuese el partido, igual los últimos veintitantos minutos. Entonces, yo es lo que creo. Yo creo que el problema, bueno, sí es cierto que hasta el minuto 20 pues hubo mucha igualdad, lo dijo Rozada, a partir del minuto 20 el europeo se empezó a crecer, y yo creo que el objetivo ahí de José Alberto era portería cero. Empezó ya a poner primero a Javi Fuego y a todo el partido a Cris Salvador, porque veía que lo veo, podía hacer gol en cualquier momento, y el Sporting en balón aéreo y sobre todo en balón parado, pues somos como un pulpo en un garaje, somos malísimos y, no, y siempre tenemos muchos goles así. La segunda parte, sí es cierto que podía haber hecho algún cambio, pero la lesión de Nacho, me decía, de Molinero, le trastoca mucho los planes, porque es cuando Sporting está un poco mejor, el Oviedo se echa un poco más atrás, y yo creo que ahí es donde perdió un poco las opciones de haber marcado. Sí es cierto que el Oviedo también, a última hora, ese arreón con la entrada de Ibra, pues revolucionó mucho el partido, y José Alberto volvió otra vez a poner a Cris Salvador atrás, pues para que en las faltas a balón parado que tiró Tejera y después la última de Omar Ramos, pues creo que el Sporting no quisiese tener gol en contra. El once de Javi. Bueno, sabíamos que había que suplir la baja de Saúl, su recambio natural es Joel Bárcenas, que tampoco estaba, y opta por Ricky. ¿Qué te pareció eso? A mí me pareció bien, porque yo me equivoqué solo en la que damos los juegos en la red, me equivoqué solo en el central. Yo pensé que iba a jugar Javi. Sí. Bueno, a mí me engañáis siempre, porque al final siempre acertáis, al final no. La tengo por cierto. A mí normalmente suelo acertar bastante menos que la de esta semana. Yo era mi once, con la excepción de que hubiera quitado a Carlos. Que bueno, ayer. Y hubieras metido a Javi. Yo hubiera metido a Javi, pero era el once que yo tenía en mente, esperando si finalmente se confirmaba la baja de Saúl. Ricky es un jugador que se le ven cosas también. Bueno, pues tiene que demostrar mucho, tiene que tener muchos partidos. No, lógicamente no es un Saúl, igual que Borja tampoco lo es. Y cuando un jugador de la talla de Saúl no está en el campo y es el jugador que la quiere, el que se la echa encima, tienes algo que se tiene que notar, y efectivamente en el equipo azul fue lo que más echamos de menos. Sí, no, quizás siguiendo la línea de Berto, lo que más echamos de menos fue la baja de Saúl Berjón. El 11 para mí sí que es verdad que era lo esperado, al final tienes las bajas que tienes y tampoco hay más, es decir, miras al banquillo y sí que es verdad que están Jimmy y Edu Cortina en la posición donde teóricamente había que rotar, no había tanta sintonía en ese puesto, quizás con Jimmy o con Edu Cortina tras el partido que vimos en Huesca, donde al final te hacen 5 goles, porque a pesar de, bueno, te anula el VAR por centímetros algún gol, pero te hacen 5 goles. Entonces, quizás eso precipita la entrada de Ricky en el 11, de nuevo poner en valor los minutos de Ricky, tan solo había jugado un partido de titular con el Real Oviedo, viene de segunda B, creo que es en Miranda de Ebro, junto con Jimmy y con Edu Cortina, si no me equivoco, con el tribote del porque filial. Porque Lolo estaba sancionado. Porque Lolo estaba sancionado, o Tejera del anterior, llegan a jugar los tres del Vetusta del año pasado. Yo creo que el 11 era lo esperado, pero como digo, al Oviedo le faltó mucha verticalidad. Creo que, como decían nuestros compañeros del Sporting, José Alberto interpretó muy bien el partido, sabía que el Oviedo tiene mucho peligro en las bandas, que tenía que tener mucho cuidado con los centros laterales, porque al final es donde el Oviedo tiene peligro. Recuerdo la semana pasada en Huesca el cabezazo de Cristian a punto de empatar el 2-2, también es un centro lateral, por lo tanto, desde mi punto de vista, si tiene que haber un vencedor, es José Alberto, porque interpretó muy bien en las jugadas en las que el Oviedo llegaba al balón a banda, encimando con el lateral, llegando a la ayuda del tercer central o centrocampista. Hubo momentos en los que Borja tenía la pelota y había hasta 3 jugadores del Sporting rodeándolo. Creo que tácticamente José Alberto sorprende con los 5 defensas a Rozada, y el Oviedo no sabe gestionar el atacar a 5 defensas. Ortuño muy solo arriba, también lo comentábamos antes, Ortuño es un rematador y le tocó hacer un trabajo que quizás no era el suyo. Tejera. A Ortuño lo que le falta es alguien que le ponga los balones al final. Y la baja de Saúl condiciona absolutamente todo. Absolutamente todo. Yo en el hilo de lo que estás diciendo, y discúlpame, hay algo que me pierdo, en el sentido de que yo creo que José Alberto se viene arriba con sus declaraciones, en el sentido de que se ve superior y se vio ganador, lo dijo al acabar el partido, que merecían, que habían hecho méritos para ganar el partido. Yo creo que los 4 que estamos aquí, creo que hemos coincidido en que el resultado es justo, corregirme. Muy justo, sí. Yo creo que hay un tiempo para cada uno, minutos arriba, minutos abajo durante los 90 del partido. Pero verse vencedor o verse tal, bueno, hay un desplazamiento técnico, un planteamiento técnico, perdón, al empezar el partido, que sí que busca y lo consigue, que es salvar el arreón del Real Oviedo, pero luego a partir de ahí me parece algo insulso, de verdad, por las dos partes, por la parte del Oviedo y por la parte
del Sporting. No veo esos derbis anteriores de otros años con el nerviosismo, con el resultado apretado, con ocasiones de gol. No vi esa falta. Y lógicamente el trabajo de Ortuño, más sacrificado, porque el tío se parte las narices con quien sea, igual que Uros, pero les falta alguien que les dé los balones. En el caso de Ortuño, esos centros que el único que tuvo que fue de Cristian, si no me equivoco, fue la ocasión más clara de Borja, ¿no? No sé si fue Cristian o Borja, vino de banda izquierda, eso seguro. Sí, es la ocasión más clara del Oviedo en los 90 minutos, está claro. Y el remate. Tema de actualidad y quiero sinceridad. La afición del Sporting declina las 1.200 entradas, bueno, distintos argumentos, luego podemos entrar a debatir. Quiero que me digáis qué os parece que no se haya venido. Yo estoy completamente de acuerdo, lo dije aquí la semana pasada. Me parece que... Pero la semana pasada no se sabía que no se venía, hombre. No, dije... No, lo que te voy a comentar ahora mismo, dije la semana pasada que me parecía ilógico... Lo que voy a comentar ahora mismo, lo que te voy a decir, lo dije aquí la semana pasada. Me parece completamente ilógico de que para poder ir de un partido de fútbol de Gijón a Oviedo tenga que coger un autobús a las 12 de la mañana y estar en el partido a las 12:25, 12:30. Estoy en contra completamente de ello. Lo dije aquí la semana pasada y sigo con las mismas ideas. No soy ningún terrorista para que venga escoltado por la policía. Yo viajo con el Sporting fuera de casa y no voy escoltado por la policía. Voy a Lugo, vas a Santander, vas a cualquier otro sitio y entro tranquilamente al campo de fútbol. Digo, no tengo que entrar 4 horas antes. Entonces me parece completamente absurdo, lo dije aquí la semana pasada, que creo que las personas estábamos, la mayoría, coincidíamos. Entonces yo, en ese sentido, lo mismo decir, no, que tienes que ir como en una burbuja de que va a haber jaleos. Digo, bueno, pues mira, creo que vino, al final hubo gente, que fue gente de Gijón, al Tartiere, que no sé si había 200 personas, no creo que hubo ningún problema. Entonces los problemas los vas a encontrar si quieres, donde quieres, y no vas a ir en el campo de fútbol. Eso lo tengo bien claro. Entonces me parece completamente ilógico, gente que vive en Oviedo, que tenga que ir hasta Gijón, de Gijón para Oviedo, luego estar aquí 1 hora y media, ir de nuevo para Gijón y volver. Gente que viene de Vegadeo, tengo que ir hasta Gijón, para poder ir al campo de fútbol y luego desplazarme de nuevo a Gijón para ir hasta Vegadeo. Pues así, me parece que no es normal. Entonces yo son mis ideas, entonces yo lo dije, respeto y respaldo lo que hizo el Sporting y la afición del Sporting. Yo me negué a ir al Tartiere y lo vi por televisión, pudo haber ido al partido, pero perfectamente. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que hizo la directiva de Sporting. Yo opino lo mismo, si es cierto, como dice Joaquín, que mucha gente no es de Gijón, hay mucha gente que viene de fuera y no es lógico, si vives en Oviedo y quieres ir a ver al Sporting, o vives en Oreña, en Pola de Sier, o en cualquier otra zona, tengas que ir hasta Gijón, que te metan en un autobús como si fueses un delincuente, te lleven al estadio, tengas que estar allí pues sus 4, 3, 2 horas, tengas que esperar todavía 1 hora que desalojen todo el tartier y luego volver para casa. Me parece muy bien lo que hizo Sporting y yo creo que esto es no un gesto, sino un toque de atención a que el dispositivo de cara al partido de vuelta ya para los demás derbis pues tenga que dar una vuelta de tuerca, porque si no, es que no se va a poder disfrutar de ese ambiente que todos queremos que haya en el Tartiere. El dispositivo para el partido de vuelta no va a ser distinto al de ayer, más que nada porque será un agravio comparativo, yo creo, bajo mi punto de vista. Partiendo de la base de que estoy totalmente de acuerdo, que es una aberración el empezar por la mañana para ir a ver un partido de 2 horas a 28 kilómetros, me parece algo que no entra en cabeza. Lo que tampoco comprendo es que, independientemente de eso, la medida de protesta haga que tu equipo esté prácticamente solo, porque al final vino gente en un partido como el que nos jugaba, aunque al final fue un tostón de partido. Uh-huh. El partido era importante para los dos, y el que perdiera, en el caso de haber perdido alguno, probablemente hubiera quedado muy tocado. Creo que como aficionado, si fuera al revés, buscaría otra forma de protestar, pero no dejaría al equipo solo en este partido. Insisto, partiendo de la base que estamos totalmente de acuerdo, que el viaje este de tantas horas es una aberración, ¿eh? Pero yo no hubiera dejado al equipo solo en una situación así. Con respecto a lo del viaje, que lo recordábamos la semana pasada, yo recuerdo, años 80 aproximadamente, cuando el viaje era en tren, tampoco había mucha diferencia en horas, ¿eh? Tú cogías el tren en la estación del norte... Sí, pero te permíteme, Pedro, hay una iba mucho más animado el tema ahí, porque parabas en la estación, ibas caminando por la playa, ibas con tal, colegueo... Aquí iba a ser una burbuja, literal. Bien, pero al final aquello era un viaje que hacías en tren, llegabas a Gijón, y al revés era igual, ¿eh? Ojo, escucha, llegabas a Gijón, caminabas muro adelante, llegabas al Molinón, te metían en el Molinón y la pero vuelta. Pedro, yo venía en los años 80, al viejo Tartiere, al Tartiere, al Carlos Tartiere, yo venía y no tenía que estar...
No, si quería, yo venía tranquilamente en coche con mis amigos y no tenía, y venía a la hora que quisiese. Otra cosa es que quisiesen que te viniesen los que estás hablando tú, los ultras, que es completamente distinto. Pero yo, como aficionado normal, yo sí quería estar 3 horas o 4 horas antes tomando algo con Alberto por ahí tranquilamente, estaría 4 horas antes. Pero si quería venir una hora, si el partido es a las 5, ir a las 4, estaría a las 4 de la tarde. O sea, yo en ese sentido no estoy de acuerdo en que yo vivo en Oviedo, tengo que desplazarme hasta Gijón. O sea, tengo que salir a las 12 de la mañana en autobús hacia Oviedo, luego tengo que acabar el partido, tengo que estar esperando aquí 1 hora y media, ir de nuevo hasta Gijón para volver a Oviedo. Entonces, es una cosa que es completamente ilógica. Lo dije aquí la semana pasada y sigo con mis mismas ideas. Sí, siguiendo un poco la línea con lo que dice Alberto, yo también creo que hay formas, y más en la situación en la que estaba el Sporting, diferentes de protestar. Recuerdo cuando la jornada después del derbi en el Tartier entran 8.000 personas tarde como protesta precisamente al dispositivo policial y a lo que ocurrió en aquel derbi en el Molinón. Pero también pienso que desde el Sporting y desde alguna asociación de peñas se tuvo alguna pretensión bastante alta, como fue aquella famosa fanzón, que lo, bueno, yo creo que es algo, bueno, puestos a pedir, yo creo que si todo el mundo estuviera de acuerdo se podría tener, pero creo que es algo un poco, bueno, que se sale del contexto de un derbi. También pienso que el Oviedo tuvo una postura acertada. Es decir, vamos a recortar los tiempos de desplazamiento y vamos a controlar a quien se tiene que controlar. Es decir, entiendo que haya gente que pueda venir a Oviedo a comer perfectamente y a tomarse unas sidras y estar compartiendo plaza, bar o el sitio que sea con gente del Oviedo, pero también hay gente que no la hay. Y por lo tanto, yo opino que la postura que tuvo el Oviedo de recortar los tiempos a 2 horas, si no me equivoco, coger el autobús 2 horas antes, estar en el Tartiere 1 hora antes y llegar. También es verdad que el Tartiere tiene un problema, todo hay que recordarlo. El lugar donde aparcan los autobuses no tiene un acceso directo con la zona visitante. Por lo tanto, directo o indirectamente, aficionados de uno y otro equipo se iban a haber cruzado. También eso hay que tenerlo en cuenta cuando se juega en el Tartiere. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la postura del Real Oviedo, acertadísima. Y de nuevo destacar que ni un solo incidente en la llegada del autobús del Sporting. Ni un solo incidente. Es que llegó solo. Hay un vídeo en el que se ve que el autobús llega sin ningún tipo... Hay unos 20, 30 aficionados del Sporting. Además, con aficionados del Sporting... Porque la gente del Oviedo estaba con el Estábamos esperando el autocar abajo. Con aficionados del Sporting, incluso recibiendo el autobús del Sporting. Ni un solo incidente. Vamos a avanzar. Derby. Esperemos que el derby en el Molinón por lo menos tenga un poco más de salsa. Recibís al Tenerife, ¿no? El viernes a las 9 de la noche. Viernes 9 de la noche, primer partido de la jornada. Sí, con sí, nuevo entrenador, Tenerife. Tenerife, nuevo entrenador. Es el cuarto que cae o quinto ya. Sexto en segunda división. Sexto en segunda división en la jornada 16, porque arrancaremos con la 17. ¿Qué Sporting esperas, Joaquín? Bueno, yo espero un Sporting reforzado, sobre todo dejar la portería a cero y cortar una racha de 2 derrotas consecutivas, encajando goles, sobre todo jugadas a balón parado. Espero y deseo sobre todo de sacar un resultado positivo, creo que es la victoria, amarrar la victoria que falta nos hace ante un equipo, sobre todo, que está también, creo que en descenso. Está en descenso, me parece. Entonces sería fundamental dejarlo ya con mínimo 6 puntos y mirando hacia arriba ya. Yo espero un Sporting. O sea, yo espero que el Sporting sea el Sporting y que no sean 4 amigos que van a jugar al fútbol. El Sporting necesita ya ganar, al igual que el Real Oviedo. Una victoria, pues engancharía un poco más a la afición, se juega en casa. Viene el Tenerife, un entrenador nuevo. Tienes que hacer bueno el empate porque se salió a empatar al derbi. Entonces tienes que hacerlo bueno con una victoria. Yo solo pido que sea el Sporting, no pido que sean 4 amigos. Que se salga, que se luche, que cuando se tenga que defender se defienda bien, cuando se tenga que atacar que se ataque y que salga, los 11 que salgan, me da igual, que salgan a ganar. Situación crítica, lo de sumar, recordemos, 2 puntos de 12, 2 puntos de los 12 últimos disputados, el sumar de 3 en 3 se está volviendo ya algo urgente, ¿no? Estamos, vamos a decirlo, casi a punto de entrar en la UBI, ¿no? Toda la inercia que traía Rozada cuando se hizo el cambio de entrenador, independientemente de aquel partido en Ponferrada, ¿no? Que bueno, era, creo, el segundo partido de Rozada que se perdió, pero el equipo ya transmitía otras sensaciones. Si no consigue sumar de 3 en 3, esa dinámica negativa o esa mentalidad negativa empieza, yo creo, a pesar como una losa en los jugadores. No me gusta tener tanta dependencia en jugador, pero yo creo que hoy por hoy Saúl es, vamos, indispensable
que esté en el 11 titular, más allá de que le salga mejor el partido o peor, pero es un jugador que por lo menos la quiere, genera cosas cuando tiene el balón, pasan cosas a su alrededor y tiene al equipo contrario también un poco pendiente de él, ¿no? Y para mí es fundamental que Saúl llegue a jugar el domingo en el Estadio Insular. Bueno, hay que sumar. Es decir, lo que está claro es que el Real Oviedo a día de hoy tiene que sumar, independientemente que sea uno o tres puntos. Si sumas uno, obviamente en casa habrá que hacer buenos los tres, pero ahora mismo vamos a casa de un equipo en una situación bastante similar a la del Oviedo, con un proyecto que... 5 partidos sin ganar. Con un proyecto que estaba... Para el resucita muertos y... con Pedri. Sí, no, y con la vuelta de Pedri, un chaval que lo comentábamos antes de comenzar el programa, que vuelve del Mundial Sub-17 y es titular. O sea, la dependencia también de un jugador tan joven y tan habilidoso, a ver cómo gestiona también Javi Rozada esa situación. Pero como digo, hay que sumar. Es decir, ahora mismo el Real Oviedo tiene una urgencia tremenda por sumar y todo lo que sea sumar va a ser bueno. O sea, sea un empate, sea una victoria, hay que sumar. Punto es punto y a lo largo de la temporada va a haber equipos que están más arriba del Oviedo y que van a acabar más abajo. Son equipos que juegan con 11 jugadores, con 12 jugadores, que el 13 ya no tendrá tanto la rotación. Cuando haya sanciones, cuando haya que empezar a... cuando se empiezan a mover los banquillos, es cuando creo que el Oviedo va a empezar a coger inercia y también esperando un poco al mercado invernal ya con más ansias que la verdad se esperaba. Sobre el mercado invernal os voy a preguntar, ya que os tengo, que os voy a tener dos, bueno, no, que el otro lo haces tú, ¿no? Es la última vez que os tengo. ¿Consideráis que la clasificación está siendo justa con el Sporting? Es decir, ¿ocupa el lugar que el fútbol que está desarrollando le está dando? La clasificación al final siempre dice la verdad. Entonces, cuando tú coges, como acaban de decir los compañeros, digo, y tú ves equipos como la Unión Deportiva de Las Palmas con un punto más que el Sporting, próximo rival del Oviedo, ves en descenso o fuera de descenso equipos como el Málaga, ves como colista al Deportivo de La Coruña, entonces, y luego tú coges arriba y ves al Fuenlabrada, no sé si está segundo o tercero, está segundo en el ascenso, entonces tú ves cosas raras, ¿no? Porque tú ves... Cualquier persona que sepa de fútbol, al principio de la clasificación nadie iba a pensar de que iba a estar el Fuenlabrada. Tú coges los si equipos. Le das la vuelta, pues el perfectamente. Sí, tranquilo. Sí. Tú coges en agosto los 22 equipos que conforman la segunda y vamos, no aciertas una quiniela. Hacer el ejercicio de darle la vuelta, a ver si sorprende algo. No, porque fíjate, el mismo Cádiz que es el líder, oíste, sobrado de momento a día de hoy. El Cádiz el año pasado no jugó playoff de ascenso. Pero fíjate que es un Cádiz. Es un Cádiz resultadista, ¿eh? Yo lo he visto 3 o 4 partidos. Y a nivel fútbol. Ayer empata en un gol de cabeza con una defensa. No lo mereció, con una defensa muy blanda del Tenerife. El día con el propio Sporting. Y le metió 3. Entonces está siendo un Cádiz resultadista. Aprovecha los fallos. Sí, que están teniendo la suerte de estos resultados, que como pasó el año pasado, dijo muchas veces, pasó con el Alcorcón, esta primera vuelta, que iba de líder, y luego si llega a durar 4 o 5 jornadas baja a segunda división. El Rayo Majadahonda, que había empezado muy bien con Iriondo y acabó bajando a segunda división B. Bajar el Tartiere. Es tan completamente difícil y lo que estamos diciendo, la clasificación. Yo espero de que a día de hoy el Sporting está ahí por méritos propios, obviamente. Sí, que está ahí por méritos propios es evidente porque los números cantan, pero sí. ¿Está siendo justo? Bueno, yo creo que hubo partidos igual que podías haber tenido 2 o 3 puntos más. Tampoco mucho más voy a decir que el Sporting tenía que estar líder, pero 2 o 3 puntos más creo que podía tener tranquilamente. Pero bueno, yo espero y deseo y creo de que el equipo vaya hacia arriba. Está siendo muy justa, yo creo que el Sporting hubiese estado un puesto más abajo, incluso en descenso, porque es que no se está haciendo nada. Yo creo que si se entra en descenso, Sporting despertaría. Ahora están viendo, bueno, no ganamos, pero es que los de abajo tampoco, están en esa dinámica. Yo creo que el Sporting, como no espabile y en segunda ganando 2 partidos, estás arriba y perdiendo, estás abajo, el Sporting, si no despierta ya, se puede meter en un serio compromiso, al igual que el Oviedo. Están viendo que el Sporting, lo que te decía, no gano yo, pero es que los de abajo tampoco. Es al final de lo que está viviendo el Sporting. Y para mí está siendo muy justa la clasificación. Misma pregunta. Si esta pregunta me la haces la jornada 6, 7, 8, te diría que la liga estaba siendo tremendamente injusta con el Real Oviedo, ¿no? Acordaros de aquellos minutos finales en los que empatábamos y perdíamos
partidos me parecía tremendamente injusto y desilusionante. A día de hoy te digo que está tremendamente justa y que el Oviedo está donde está por méritos propios, más allá de que los números digan su clasificación. ¿Tiago? Yo creo que esta clasificación se empieza a fraguar en el momento en el que planteas esta temporada como una oportunidad a los chavales de la cantera y dos de los tres mejores jugadores del Vetusta del año pasado, como son Lobato y Ernesto, se marchan. Es decir, cuando la gente pide cantera, la gente no pide tanto a Edu Cortina, puede pedir a Jimmy, que hace un par de buenos partidos, pero se te han escapado jugadores como Ernesto, titular en el Alcorcón, Lobato, que te lo levanta el Eibar, y un jugador como Richard Boateng, que cuánto estaríamos echando ahora menos, David Fernández, si sigues, sí que es verdad. Si sigues echando la vista atrás, hablamos ahí. Sí, escucha, pero Víctor Díaz, lateral derecho, titularísimo en el Granada. Hablábamos también de Mitchell, que titular en el Valladolid. Bueno, pues no sé, jugadores que para aquí no valen y están jugando en primera división. Yo creo que el Oviedo ha pecado de falta de paciencia muchas veces y de una inmediatez que a día de hoy en segunda división lo que hace es porque te pase como equipos como el Deportivo de La Coruña, que está en una situación, hoy leía en Twitter que ningún equipo con los resultados del Deportivo de La Coruña ha logrado salvar, solo uno, el poliejido. Yo creo que el Real Oviedo en el mercado de invierno haga las cosas con paciencia y con cabeza. Vamos al mercado de invierno ahora, arrancamos con el Sporting. Joaquín, vas a hacer de Torrecilla. Mercado de invierno. Es fácil esto, ¿eh? Que, no. Es fácil. Es fácil, imposible. Sin PowerPoint. Y sin polo del Sporting. ¿Con qué reforzarías al Sporting en el mercado de invierno? Y el Sporting con extrema izquierda. ¿Solamente? Solo. ¿Solo con un jugador? Sí. Y un recambio. Yo respeto tu opinión, lo único que te pido es que respetes exactamente lo mismo. Mira, porque luego nos ponemos enseguida, luego si ganas los otros partidos, hostia, hay plantilla de sobra. Decíamos que había sido un derbi insulso y que la tertulia no iba a dar, lo que no pensé. Para eso está Joaquín para animarlo, hombre. Está Joaquín para animarlo. Entre la parte roja y blanca. Pelayo, coincido que necesitamos. Hazme Torrecilla, venga. Uf. Es fácil. Un extremo, un delantero, necesitamos uno que marque la diferencia porque es que no jugamos con delantero, por mucho que se hable de euros, no hay delantero. Y yo creo que necesitamos un lateral. Un lateral, un extremo y un delantero. Yo eso que haría, pero un delantero de verdad. Que te marque goles, por lo menos. Pues que yo no creo que se vaya a fichar un delantero, más que nada porque la inversión que se ha hecho en euros es, yo creo, de las más grandes que he visto. Es la mayor de... ¿2 millones? 2,5. O sea, yo creo que ahí Torrecilla, antes de fichar un delantero, ficha... No. O sea, él tengo claro que va a ir con Junior. Ellos pueden hacer de Torrecilla, vosotros no podéis hacer de nadie, porque lo podemos, no tiene podemos ni opositar. Secretario técnico ni director de currículum. Podemos opositar. Por el plantilla, dejar el currículum ahí, por si acaso, hacer de... Director deportivo del Oviedo, ¿qué os reforzaríais? Yo creo que, lógicamente, el centro de la defensa es fundamental. Sí que es verdad que yo espero algo más de arriba, espero que siga poco a poco creciendo, pero aún así el Oviedo en defensa es donde tiene el mayor agujero ahora mismo. En el centro del campo, también creo que una pieza que pueda sumar vendría bien en el centro del campo, justo en el centro. Un lateral izquierdo. Podríamos valorarlo en función de si el central que viene en este caso permite que Cristian juegue continuadamente en el... Bueno, ahora mismo con la recuperación de Arribas tenemos dos. Puede ser. Se recuperó Mosa y se recupera Podría Cristian. Ser si aparece de verdad alguien que merezca la pena, pero no sería fundamental. Y de la misma manera, yo creo que la portería a día de hoy, si conseguimos reforzar bien la defensa, volveremos a ver a un Nereo mucho más seguro, aunque está haciendo paradas de mérito, sí que es verdad que no lo veo con la seguridad del año anterior, y en su defecto creo que tenemos otro portero de banquillo que podría perfectamente funcionar. No lo veo. La candidatura de Alberto Palacio, director deportivo, centro del campo, con un medio centro y con y defensa central, fundamental. Ayer hizo un paradón a Yuka, que era muy complicado. Hizo un paradón que tiró muy bien y saca una mano abajo muy difícil. Sí, pero no muestra la seguridad que mostraba, y yo creo que es fruto también de todos esos errores defensivos que nos cuestan tantos goles. Un defensa central, creo que está claro. Dani Torres el día 1, pero el día 1 no es el último día de mercado, el día 1 es el día 1. Es que si el chaval puede venir a entrenar el día de antes, es que venga a entrenar el día de antes, porque yo creo que el Oviedo pecó en el mercado de invierno de esperar, esperar, el de verano, de esperar, y al final te pasa lo de Diamanca.
para mí es un ridículo tremendo. Yamancate lo levanta el Girona el día que venía Poveda, o sea, casi. Con el billete ya comprado. Te lo levanta con el billete ya comprado. Dani Torres se desvincula del Alavés y en el último momento lo dices que no. Dani Torres tiene que estar aquí el día 31 si puede, entrenando decía, ya. Decía Michu, ¿no?, en su despedida, que tenía bastante avanzado ese tema de Dani Torres. Y para mí, el Oviedo tiene que fichar un jugador polivalente para que juegue en banda izquierda, medio ofensivo y banda derecha, porque para mí la gran decepción de la temporada está siendo Joel Bárcenas. A pesar de los goles, es un jugador que no está aportando en el campo y el Oviedo tiene que fichar un jugador que en esa posición aporte. Igual te gana en la candidatura, ¿eh? No, perfecto. Yo creo que... Perfecto. Escucha, es un marrón, yo no quiero estar ahí, ¿eh? Ahora que está tan de moda la Copa Davis, hacemos un dobles... No, tú tranquilo, yo te apoyo en tu candidatura. ¿Hay miedo en el Sporting a bajar a segunda vez? No, yo no tengo miedo absolutamente a bajar. Es más, yo estoy convencido que el Sporting va a estar arriba. Ese es mi Joaquín. Y lo digo muy tranquilo. Muy tranquilo. Yo creo en esa plantilla, cosa que otras personas no creen. Yo creo en esa plantilla. Al principio de temporada, mucha gente que está criticando a esa plantilla, cuando ficharon ciertos jugadores, se ponían alabanzas. Pero esos son los aficionados, muchas veces, de que cuando ganas tres partidos seguidos eres un dios y pierdes dos partidos no vales absolutamente para nada. Entonces yo tengo más experiencia, no quiere decir que sepa más de fútbol que otras personas, pero es que a mí me hace mucha gracia toda esa gente, estos que nos apuntamos enseguida a caballo ganador, cuando gana tres o cuatro partidos. Al principio de temporada seguro que haces esa pregunta y dices a la mayoría de las personas los fichajes que hizo el Sporting y aciertas, viene Javi Fuego, la mayoría de las personas que hablas con ellos en el Molinón o con las plantillas, me parece que tengo una entrevista que ponían en Marca, en el As, de los mejores equipos que se habían reforzado y me parece que el segundo o tercero de todo el mundo que te ponían eran el Sporting, sí, lo decían los entrenadores de segunda división. No lo decían los aficionados, decían gente que estaban en los banquillos de equipos de segunda división, que los equipos que mejor se habían reforzado era el Real Sporting de Gijón. Pues entonces, y estamos diciendo ya que queremos fichar a 4 o 5 jugadores, pues no, me parece de que un proyecto hay que dar tiempo. Igual que con el entrenador, que enseguida, aquí enseguida somos, yo hablo ya de mi afición, en Gijón enseguida somos de... Dos días, enseguida no, dos partidos más, no vales absolutamente para nada y hay que echar los leones. Hay que tener tranquilidad con ciertas personas. ¿Cuántas jornadas llevamos, Joaquín? Llevas 15 jornadas, dice, y escucha. Y aunque me parecen jornadas más que suficientes para que se vean cosas. Y estoy de acuerdo en que a mí me gusta lo que ha fichado el Sporting. Yo te digo, el Sporting hubiese ganado los 16 partidos y puede bajar a segunda división. Con 48 puntos no subes a primera. Te compro la parte de la forma de fichar en el inicio de temporada. Insisto, entonces, a mí me gustaba. Aquí el año pasado se puso, me acuerdo, cuando se ficha el Sporting en el mercado de invierno, y en el programa que teníamos aquí el año pasado de Tertulia Sportingista, cuando fichan a Aitor García al Sporting lo ponen a caer un burro. Este Torrecilla lo ponen a caer un burro. Ahora Aitor García es un fenómeno. Uh-huh. Entonces hay que tener, yo digo, tranquilidad. A mí me preguntan cuando... Como me preguntaste antes, ¿qué necesitaba el Sporting? Me parece solo con un interior izquierda, un extremo izquierda. Digo, generalmente la banda derecha la puedes tener con Aitor, con Isma Cerro, un jugador polivalente. Yo con los dos delanteros que tiene el Sporting, confío completamente en ellos. Tanto en Yuka como, me decías tú, Yuka la semana pasada, dije, Yuka el año pasado lleva 0 goles, un gol, acabó con 11 goles. ¿Cuánto lleva este año? Este año lleva 2. Digo, ayer, dice, no es que falta un delantero. ¿Cuántas ocasiones ha tenido Yuka ayer que ha hecho mal? ¿Ha hecho mal el que para donde solo pegándose con la defensa como Ortuño? Para mí es la única que tiene. Pero es lo que te estoy diciendo bien claro. Digo, trajo un jaque a la defensa del Oviedo, hizo desmarques, corrió, presionó. Es que estamos ya enseguida criticando, no es que falló 6 goles. Digo, 6 goles no. Vamos a tener paciencia, tranquilidad, yo es lo que estoy diciendo. Yo por lo menos soy bastante tranquilo. Joaquín no tiene miedo de bajar a segunda B. Yo el miedo que tengo no es de bajar, porque yo creo que Sport al final va a conseguir salvarse sufriendo, sino que tengo miedo de la dinámica y de que está toqueteando mucho con la zona abajo. Yo no soy como Samuel Longo, que dice que el Depor todavía tiene opciones de jugar playoff. Yo creo que eso pues no es lógico, pero sí que yo personalmente tengo miedo que Sporting siga en esa dinámica, en estar abajo, tengo que estar mirando más por quién está abajo, quién está ganando, que de hecho el otro día, ayer en el partido te pregunté cómo había quedado el Málaga por la situación a que podía meterse el Sporting, y yo prefiero estar en mitad de tabla. Yo solo quiero que Sporting enganche unos partidos para quedar tranquilo. Primero ser tranquilidad. La primera es la tranquilidad, enganchar 2, 3, 4 partidos que te dejen mitad de tabla y luego ya pues lo que tenga que pasar, pero no quiero que sigan la dinámica de cómo van los de abajo para yo no entrar en peligro.
¿Cuánto se echa de menos esos cabreos que se tenía el año pasado cuando salías de puestos de playoff, Berto? Y el anterior, a un punto de entrar al playoff, a un punto no. No, perdón, a lo largo del año, gol, digo, que... A un gol en el playoff. O sea, yo esta película que estamos viendo ahora ya la he visto y no me gusta, ¿no? Quizá es porque lo tenemos más reciente, probablemente, pero yo no es el miedo a bajar. O sea, estamos en una jornada en la que todavía no creo que se pueda valorar el miedo a bajar. Pero desde luego que estar donde estamos es totalmente intranquilizante, y estar en la zona media como mínimo yo creo que es lo que menos se le puede exigir a un equipo como el Real Oviedo, ¿no? Yo creo que también es en parte culpa de que justo el momento en el que ha llegado Rozada ha sido cuando el Oviedo ha cogido ese tramo de la temporada contra rivales a priori más complicados. Cuando el Real Oviedo empieza la segunda vuelta va a recibir en casa al Mirandés, va a recibir en casa a la Ponferradina, va a recibir en casa equipos con los que teóricamente se va a tratar más de tú a tú, donde se puede notar más quizás la mano de Javi Rozada, pero realmente al final, pues bueno, pierdes en Huesca, asumible, has perdido en, así haciendo memoria, empatas con Almería en casa, que a principio de temporada empatas con un equipo que ha hecho un fichaje que supera tu presupuesto, yo creo que es asumible. Entonces, también es verdad que a medida que pasen las jornadas irá viendo más la mano de Javi Rozada, pero miedo a bajar a segunda B, yo por lo menos, por lo que me ha tocado vivir en el Real Oviedo, que ha sido poco, menos que tú, Berto, sí que... No, pero también... Este chaval no viene más. Pero también es verdad que el primer partido del que yo tengo consciencia del Real Oviedo en la Liga Profesional es el Real Oviedo Lugo con Egea. Entonces, miedo a volver a, obviamente, te pones a pensar en viajar a Coruso. Que se empata ese partido, ¿no? Se empata a dos con un cabezazo de Cervero que a punto está de ser el 3-2, se cae, de hecho se cae el Tartiere, yo creo, si lo mete. Pero yo creo que miedo a volver a pensar en, ostras, volver a Langreo, volver a Viviciosa. Yo por mi parte tengo miedo, ¿eh? Por mi parte tengo miedo de bajar a segunda B. Obviamente sé que el Oviedo tiene plantilla de sobra para tirar para arriba, pero miedo a bajar a segunda B hay, porque la segunda B sabemos lo que se gasta y... Es que volvemos a lo mismo, que el momento que te metes en esa dinámica negativa... Es muy mala. Psicológicamente para los futbolistas es muy, muy complicado, sobre todo para un equipo que es el quinto año que está en Liga de Fútbol Profesional desde que se asciende. Nunca se vio en esta dinámica, porque tienes equipos... que sea un, por ejemplo, el Tenerife lleva unos años ahí rondando la cuerda floja. Rondando la cuerda, las Palmas, pero también, bueno, pues quieras que no, la afición está más acostumbrada, pero claro, aquí como esto siga en esta dinámica negativa, que esperemos que se pueda reconducir. Hay una parte fundamental, además de todo lo que estamos hablando, plantilla, resultados, ganar tres puntos y tal, el Oviedo en este caso tiene que arreglar primero una parte, que es la parte institucional, la parte del director deportivo, la parte de las salidas que está habiendo. Bueno, pues toda esa parte que nos falta infinidad de información para poder valorarla, seguro, yo creo que aquí, a quien corresponda, desde aquí pido que por favor se solucione cuanto antes, porque yo creo que una cosa tiene que ayudar a empujar la otra para que vaya para arriba. Ahondando con el tema institucional, ¿sabéis lo que pasa en el Oviedo? Que bueno, Michu se va y ahora mismo está sin director deportivo, sin secretario técnico. Joaquín, todo lo que pasa en la parte noble, es decir, vamos a decir, en la directiva, ¿eso al final repercute en el verde? No tienen por qué. Yo muchas veces creo que los jugadores, si tú tienes, son profesionales en el mundo del fútbol, jugadores con mucha experiencia, llámese en el caso del Oviedo, estás poniendo el ejemplo de Saúl Berjón, digo Alejandro Arribas, que jugaba en primera división, Champán, que te viene de Leganés, que te viene de... No tiene que afectar absolutamente a nada. Te puede igual afectar a un chaval joven que acaba de salir ahora mismo, que está debutando en segunda división en la Liga de Fútbol Profesional. Pero los jugadores, por ejemplo, con veteranía, Ortuño, que viene de jugar en 7-8 equipos en segunda división, creo que en ese sentido están completamente... que tienen experiencia de sobra, o con el Sporting, Javi Fuego, Babín, gente, Mariño, tienen completamente experiencia para saber... llevarse esa situación. Lo decía, me parece, la semana pasada Diego Mariño, después de la derrota del Sporting, para recibir el partido del Oviedo. Y ayer mismo, me parece que es una persona que habla muy bien en el mundo del fútbol. Me parece que hay que tener sobre todo eso, lo que estoy diciendo, mucha tranquilidad. Creo que tanto equipo, yo a día de hoy, ojo, igual soy un iluso y me como mis palabras, pero yo creo de que el Deportivo creo que no va a bajar a Segunda División B, que el Málaga no va a bajar a Segunda División B, que Las Palmas no va a bajar a Segunda División B, que el Oviedo no va a bajar a Segunda División B. Yo creo que al final... Pero fíjate, Joaquín, perdón, sí, que te interrumpa. Fíjate que todo eso que estás diciendo
de alguna manera todos pensamos que esos no es que no van a bajar, que no deben bajar, pero de todos esos que los estamos ahí abajo, alguno va a caer. Alguno va a caer, no hay sitio para todos. No. Lo que pasa es que son nombres que no estamos acostumbrados a verlos en esa situación, ya no en el puesto en sí, no. Sino en cómo viene la dinámica. Sí, sí, ojo. Yo, por ejemplo, Deportivo que el único partido que gana es el Oviedo la primera jornada y sufriendo. Yo, por ejemplo, de estar viendo fútbol, lo que estás viendo sobre todo en la segunda división, igual el único puede ser el Deportivo de Coruña. Porque tú ves, por ejemplo, el otro día el partido Alcorcón-Málaga, yo estoy viendo Alcorcón-Málaga, y es completamente injusto esa derrota del Málaga. Es completamente injusto. Cualquier persona que haya visto el partido de fútbol, lo acabas de decir tú antes, como un ejemplo, con el Tenerife, que me parece que es muy injusto el empate del Cádiz en Tenerife. Entonces, por eso digo, de que el fútbol, esa pizca de suerte que no tienes ahora, igual luego la tienes después. Hablabais del ejemplo de los primeros 5 o 6 partidos del Oviedo, que decís que se perdía a última hora, con jugadas, pues igual esa pizca de suerte que no tienes ahora, la tienes después. Obviamente es complicado. Yo sobre todo veo más, por ejemplo, igual más al Deportivo de Coruña, cómo se está siendo por esos 9 puntos, sobre todo, me parece, por el tema deportivo. Deportivo, de que me parece que no tenía una plantilla hecha en agosto, me parece que el último día de mercado ficharon 5 futbolistas, me parece que ya están hablando ahora mismo. Su director deportivo, sí, el otro día tiene una charla, por llamarlo de alguna manera, con los aficionados, sí, a la cara, sí, del partido. Creo que todos conocemos al director deportivo. Sí. Creo que ahora mismo, ya están hablando de fichar otros 4 o 5 jugadores en el mercado de invierno. Entonces me parece de que, sobre todo ese problema, cuando tú coges y el otro día vas a Extremadura, que puede ser un rival directo, pierde 2-0, ves el capitán Santo y Seña, Bergantiños en el banquillo sin jugar, una serie de jugadores, creo que ahí sí, ahí puede haber problemática ya dentro de lo que es el vestuario, si no lo saben llevar, sobre todo con gente que no sea de casa. Gestión de los egos, sí, como sí. Veces hablamos. Yo creo que muchas veces, tanto en Oviedo como en Gijón, tienen jugadores de sobra, Javi Fuego o Saúl Berjón, para saber llevar el vestuario. Porque Javi Fuego, aunque haya llegado ahora, me parece que es unos pesos pesados de Sporting, como puede ser Saúl Berjón en Oviedo. Yo creo que sí tiene que ver, se está demostrando en el Deportivo, esa inestabilidad, esos problemas que hay en la cúpula, digamos, los rifirrafes entre afición y directiva, se están llegando también a los terrenos de juego. Recordamos, el Depor tiene 5 llegadas, 5, en el último día, 5 llegadas que ya se decían que iban a llegar semanas, meses antes, llegan en el último día, ya van por el segundo entrenador, y como sigan ahora irán por el tercero. Sigue habiendo muchos problemas, se ven con 10 puntos, colistas, como decimos, en esa situación, como comentaban, se salvó solo el Poli Ejido, es decir, yo creo que no al 100%, pero sí que un alto porcentaje, la directiva, los problemas que hay adentro influyen y mucho, ya sean en veteranos como esa es Bergantiños, con jugadores jóvenes como pueden ser Montero o Víctor Mollejo. Aquí personalizo, porque es fácil, ¿al Real Oviedo en el verde le está influyendo los problemas que hay arriba? Yo creo que de alguna manera sí, cuando hablo de alguna manera no es que los jugadores les afecte directamente el día de partido, pero que la gestión que luego afecta en el día a día con el tema de los fichajes, con todo lo que comentaba antes, sí, la llegada de Dani Torres y demás, eso influye sí o sí, o sea, si estamos demandando esas carencias es porque algo inicialmente no se ha hecho bien, ¿vale? Bajo mi punto de vista y opinión, bueno, pues para mí Egea no era el entrenador que tenía que haber comenzado la temporada y probablemente, si me preguntas, no haber acabado la anterior, pero no el día del partido, como bien decía Joaquín, son profesionales y tienen que abstraerse de todo eso, pero sí que esas carencias que demandamos vienen dadas por esa vía. Sí, porque por ejemplo, mismamente se ha presentado el presupuesto del año anterior, se va a aprobar con un 50.000 euros de déficit, el año pasado no hubo patrocinador, este año va a haber una pegatina del Ayuntamiento de Oviedo, seguimos sin pegatina, es decir, yo creo que no se nota tanto en el día a día, como dice Berto, pero sí que luego se nota en 300.000 euros para fichar a según qué jugadores, o que la ropa llegue... Quise leer que iban a limpiar la fachada y iban a arreglar mi petición de la E de estadio, creo. creo que lo van a hacer. Bueno, desde luego sería una buena noticia, pero bueno, yo creo que, como digo, al final todo afecta. También se había escuchado que iban a cambiar todos los asientos azules. Los asientos azules. Y el otro día Arturo Elías dijo en la rueda de prensa que le dio a la entrevista que le dio a la COPE que no era su prioridad. Para acabar, resultado Sporting Tenerife, Joaquín. 2-0. 2-0. 1-0. Bueno, no le pregunto goles porque va a decir Yuca. 1-0. ¿Alguna vez va a acertar seguro? Sí, tiene que acertar alguno. O sea que no lo vamos a ver, porque se va a Conexión Sporting. Berto. 0-1, gol de Ortuño. Ortuño. 1-1. Y el gol de Borja, que, oye, seguro que Luis nos está viendo desde casa. Y...
Bueno, todos sabemos Luis y Borja, Borja y Luis. Joaquín, como siempre, un placer. Hasta aquí la tertulia de Juego de Dos, Conexión Oviedo con la gente del Sporting. En el derbi del Sporting será parecido, pero no igual. Muchas gracias, Pelayo. Muchas gracias, Berto. Gracias. Muchas gracias, Diego. Y a todos vosotros, hasta aquí el Juego de Dos, Conexión de hoy. Juego de Dos, Conexión Oviedo de hoy. Y volveremos el próximo lunes a la misma hora.